a todos, bienvenidos a... ¿Qué bestia? Estamos a full, ¿no? Aquí no entro, estamos más llenos que en la camioneta, creo, en realidad estamos, estamos a full. Me alegra ver eh, la creperola eh, absolutamente llena, eh, feliz de recibirlos a todos en esta noche de lunes y bueno, siempre un placer. Quiero agradecer a las instituciones que permiten que esto suceda, el uno es el Banco de Guayaquil, eh, acompañándonos ya mucho tiempo también igual que el municipio de Quito Drone UNIO, eh, Escuela eh, de pilotos de drones la cerveza 593 también ya creo que va a cumplir un año con nosotros también y el vino Navarro Correas que como suelo decir es el uno el único Correas que no es tóxico y que puede ser este consumido y que ayuda a la memoria no como el otro Correas que ya tiene problemas de memoria este para mí es un placer ir logrando cosas que no, que, que no se han logrado durante mucho tiempo, ir eh, entrevistando también a cada una de las personas que han tenido el, el honor, la oportunidad eh, de haber conducido este país. Estamos casi ya terminando con los expresidentes de la República. En realidad falta el de Bélgica que ese va a estar medio jodido. En realidad, este y el otro que vive en Boston también. Este, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos trabajando, trabajando, ¿no? Eh, entonces eh, como un documento histórico es es una oportunidad eh, enriquecedora para mí como periodista y espero que también para ustedes, como audiencia y como invitados de esta noche. Así que, sin más introducciones, pido que le den un fuerte aplauso al invitado de esta noche, el doctor Fabián Alarcón. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Bien, muy bien. Aquí, en esta noche medio fría. ¿Echamos bielita? Por supuesto. A ver. Eh, conste que he estado con una gripe muy fuerte estos días. Pero eso dije, cura todo. Y dije que iba a llegar acá como sea, aunque sea como el licenciado, pero aunque llegaba. Aunque sea como el licenciado, el licenciado, pero llegaba. Pero le voy a servir esta 593. <laughs> Gracias. A ver. Tomar con pastillas es algo muy normal, pero no sé. Sí, puede no hay Yo también, que también no hay... alguna pastilla, me habré tomado antes de venir. No he tomado pastillas hace mucho tiempo, pero con fuerte resfrío tuve que tomar. Tomando en cuenta inclusive el programa del día de hoy, ¿no? Usted todavía este, corre y juega sí, fútbol y toda la vaina, ¿no? Yo soy deportista toda mi vida, eh, no importa la función pública que haya ocupado, y me ha gustado siempre hacer ejercicio físico, inclusive en la presidencia de la República. La escalada a la también, seis. usted es eh, <laughs> importante, importante deporte. Pero siempre con apoyo popular, nunca escalada así por obra de otros, ¿no? Yo he tenido una vida política muy difícil y me gusta esclarecer estos aspectos en este programa tan exitoso y ameno, sobre todo, ¿no? Yo no he ocupado ningún cargo por designación de ningún gobierno. Eh, todo ha sido por elección popular desde cuando fui concejal municipal a los 21 años, y luego prefecto provincial, diputado provincial, nacional, etcétera, etcétera. Eh, a propósito, yo tampoco, como se insinúa a veces, eh, me he cambiado de partido. Yo empecé mi vida en el Partido Patriótico Popular que fundó mi padre. Pues desapareció el partido. Desapareció el partido y tenía que ubicarme en algún lado, y me ubiqué en el Partido Demócrata que dirigía eh, Francisco Huerta Montalvo. Desaparece el Partido Demócrata y busco un partido afín de esa misma tendencia que fue el Frente Radical Alfarista. Y ahora estoy retirado de la vida política durante cerca de 20 años. Y a propósito, esta es la primera entrevista que acepto en unos 15 o 18 años. Porque ¿Y, me por comprometí, qué, y, ¿Y por qué, Vea? Me comprometí con mi familia. La política no es fácil, es muy dura, no solamente son cargos. Ah, y se son responsabilidades. ¿Su familia le encamó a la entrevista? No, no no, oh. no, 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 no esta entrevista. Oh, yeah. Sino que me comprometí con mi familia una vez que dejé la presidencia de la República. Y una larga carrera política, desde que tenía 15 o 16 años de edad, mi padre fue un famoso político del Ecuador, el doctor Ruperto Alarcón Falconi, que perdió fue, frente, ¿no? fue, fue ministro, contralor, embajador, y perdió frente a Velasco Ibarra, el coloso de las elecciones, con 5 o 10 mil votos aproximadamente. Entonces me gustó mucho la política desde ese entonces, y ya llegó un momento en que después de unos 40 años de actividad política, decidí, con un compromiso con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, de ya dedicarme a mi vida privada. Y en la vida hay que retirarse cuando uno desea, no cuando lo votan. Entonces me retiré ya hace unos cerca de 20 años de la actividad política activa. ¿Y salud? Salud. Salud con todos. Esa es la actitud, salud. Y usted, absolutamente retirado en esta época, porque un político nunca se retira. O sea, la política es una enfermedad que se cura con la muerte, y usted lo sabe, ¿no? Así es, así o sea, es. puede estar menos ocupado y todo, pero la política, la política se mantiene. No se mantuvo operando desde, de, desde la casa. Ya, ya sé lo este. que quiere decir. Ya sé no, no, digo. ¿qué digo? Sí. <laughs> sí, o sea, si, de... es que se, si es que se mantuvo <laughs> este, manteniendo contactos, manteniendo conversaciones, seguro había mucha gente que quería escuchar su criterio. O sea, no, no, no lo veo que se haya retirado a cultivar tomates y a... No, ya, no, ya. no, por supuesto. Eh, una cosa es estar fuera de la actividad política activa y otra muy diferente es despreocuparse de lo que pasa en el país. Además, usted muy bien lo dice. Es como el boxeador Rocky cuando se retira y ve en la televisión una pelea de box, empieza él también a, a pelear. Entonces la política la lleva una sangre y la. ¿Usted peleaba en las de las la <laughs> no, de... no, 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 había, no podía contender con él porque el hombre controlaba todas las funciones del estado. Cada mes se acordaba de mí, no tan agradablemente. Y para qué perder el tiempo con una persona que tiene un ego y un narcisismo descomunal. ¿Para qué perder el tiempo? Entonces, lo que preferí es eh, no contestarle porque estábamos en disminución de condiciones, en desigualdad de condiciones, y simplemente sí hice algunas intervenciones con amigos políticos, activistas sociales, pero nunca me he despreocupado de mi país ni de la actividad política en general. ¿Y de qué, y, y de qué vivía si es que usted ya, ya en el retiro? ¿Usted como, como presidente de interior también tenía y tiene acceso al sueldo vitalicio? Sí, nunca me quitaron. Es una cosa muy rara, ¿no? Por un lado, me desconocía como presidente. Pese que, más allá de que fui designado por el Congreso Nacional, eh, con una unión de todas las fuerzas políticas y sociales del país, ahí tenía usted MPD, Izquierda Democrática, sí. Pachacuti, Pachacuti... Vamos Sacriciano. a llegar a eso. Que... Vamos a llegar a eso. Y a pesar de que luego hice una consulta popular, porque no estuve satisfecho solamente con esa parte, eh, el señor expresidente me dedicaba sus elogios, entre comillas, todo el tiempo. Y acusaba al actual presidente que estaba siguiendo el mismo camino que yo de tratar de consolidar las cosas con consulta popular. Yo me pregunto ¿qué otra cosa hay superior a la voluntad del pueblo en las urnas? No hay nada, absolutamente. Y nunca le quitó el sueldo a la final. No me quitó el sueldo, no me ¿Hubo quitó. Hubo un intento de reformar una ley para quitarle a usted, le quería quitar a Bucaram, le quería quitar a Lucio Así es. eh, este, la Plata. Así es, pero nunca me quitó el sueldo. Y me decía de que ya cuánto es, doctor, para en saber caso, si me persona... lanzo o no me lanzo. <laughs> Yo creo que aquí gana más, sobre todo en esta noche. Ah, creo sí, que va bueno, a dar sí. mucho más. ¿no? En todo caso, no es más de 3.200 dólares mensuales, que es una especie de jubilación. Es muy difícil para un expresidente de la República, hablo en general, el eh, poder encauzarse en otras actividades. Yo sí me retiré cuando tenía 48 años, 49 años de edad, y pude encauzarme. Y ahora le quiero decir con toda sinceridad que estoy trabajando más que antes en mi vida profesional. Eh, trabajo mucho más que antes de lo que yo ejercí la abogacía en mis primeros años. ¿Y, ¿Y qué casos? Yo no lo he visto, estoy hasta el No soy litigante, ¿no? Eh, tengo tres hijos, eh, los dos son abogados, y mi tercera hija, Isabel Lucía, es eh, periodista, es comunicadora social. Eh, sí. No soy Gracias a ella no. también se produce esto, ¿dónde está? <laughs> bueno, acá está, pero no quiere. No quiere... Gracias. Que... <laughs> Entonces, eh, estoy trabajando muy duro eh, en mi actividad profesional, no litigante, repito, porque nunca me gustó la actividad de ir a los juzgados, además de una época que. Le cobran por entrar a cualquier lado. Preferí dedicarme a la asesoría profesional. ¿Y usted retirado, pero anda por la calle y la gente. Le, le, algo le debe Mire, decir. Mire, no he tenido una, un solo incidente de los 20 años que dejé la, la presidencia de la República en ningún momento. Hay gente que ya no me reconoce porque 20 años ya hay una nueva generación y la gente que me reconoce o me saluda o no me dice nada. Pero jamás he tenido un incidente porque mi gobierno fue de absoluta tranquilidad y paz. Yo no perseguí a nadie de que, que la justicia marche independientemente. Hay que preguntarle a Bucaram si piensa lo mismo o no. <laughs> para, para mí la política no es de enfrentamientos personales ni antagonismos, lo que pasó con el señor Bucaram fue un hecho histórico y yo no, me busqué la, yo no busqué la presidencia de la república, fueron los acontecimientos que suscitaron, si algunos recordarán o pueden entrar a Google, ahí Diego Kendo tiene una muy buena, muy buena entrevista sobre aquellas épocas, una buena, buena síntesis y recordar lo que era el país en ese entonces, Millones de gente en las calles. Había que tomar decisiones. Yo Vamos agoté. a llegar allá, doctor. No cerveza. se me adelante. Saludos, saludos. Entonces la gente le reconoce. ¿Y cuál fue el único incidente malo que tuvo? Se quedó ahí, no me contó. ¿A ¿Cuál incidente malo? No, no he tenido mayor incidente. Dijo, ¿tuvo un, un solo incidente malo? ¿O fue ni un incidente? Yo recuerdo que cuando fui miembro de las comisiones de estructuración jurídica del Estado, por allá, por el año de 1979-80, eh, me nombró eh, ese entonces la dictadura como parte de esas comisiones que buscaban eh, redactar la nueva constitución política o claro, la constitución del 45 reformada para someter a consulta popular. Y recuerdo que yo, con la juventud que tenía en ese momento, empecé permanentemente a llevar la contraria a un ilustre jurista ecuatoriano, cuyo nombre no quiero decir, que era mucho mayor que yo. Y me advirtieron varios de que no le siga molestando porque soy un joven que estoy. Criticando a un maestro. No hice caso, quizás por mi juventud, y tuve mi merecido. Fue un buen trompón que me dio una de las sesiones el señor Dotro que acabo de manifestar, y ya mi casa con la cara hinchada. Entonces mi señora me preguntaba, ¿y qué pasó? Y digo, Cosas que en la vida, pero se aprenden las lecciones. Cosas de la política, así con el ojo acá. Sí. <laughs> pero usted sí ha tenido amigos dentro del correísmo. Muy pocos, mencioname alguno. Galo Chiriboga. No, o sea, no le puedo decir que Galo sea mi amigo. Eh, él tiene la oficina en eh, un piso superior al que yo tengo desde hace 20 años. ¿Jugaban póker ahí, me dicen? No, con Galo Chiriboga no he jugado. Ah, me dijeron sí. que con Galo Chiriboga y con Lucho Chiriboga no, también. Sí, yo jugué póker. Eh, Lucho Chiriboga fue concejal de mi partido. Cuando yo llegué de prefecto provincial, estaba en la lista de concejales. Y llegó. Y fue luego diputado por el Partido Social Cristiano. ¿Y en el póker también tenía esas mañas. No, ¿En los ¿Las que lo tienen preso, Pablo Chiriboga? No, no, no quisiera mencionar a nadie en particular, sobre todo si vive un momento difícil en su vida. Pero con Galo, ¿con Galo la relación…? No, con Galo nunca tuve relación ni de deporte, ni de práctica… Ni de chateo, 40. ojalá que no, porque anda mandando unas fotos terribles. <laughs> no, <señor>. no, no, <risa> <risa> no, no tuve ninguna, no tuve ninguna, pero en todo caso era compañ... es compañero mío del piso superior, pero no tuve ninguna relación ni profesional ni política con el doctor Galo Chiriboga. Y de, del, gobierno, del ex gobierno en general relación muy poca con, con los miembros del Casi gobierno. Casi con ninguno, diría yo. Amistad con ninguno prácticamente. Eh, no creo que, más allá del aspecto personal, un régimen que pulverizó a la democracia ecuatoriana en 10 años, que persiguió a periodistas, que dividió el país en clases sociales, un terrible peligro para la estabilidad democrática, un gobierno que destituyó una Corte Suprema, que sacó a 57 diputados del Congreso Nacional así fue. de una verdadera dictadura. Aquí hay uno de los diputados. ¿Cuál? Que cuál fue? Es? Ahí está. Ah, Freddy. Freddy, bravo. ¿Cómo estás? <laughs> claro, entonces, ¿qué relación se puede tener con un gobierno así que solamente se dedicaba a insultar y agredir? Y sacó su cuadro del Salón Amarillo. Yo le di una frase que acabo de ver en este momento, y le, le repito algo más, inclusive que me dijo un distinguido amigo político en días pasados, me dijo que... Esa locura o esa estupidez, perdón la palabra, de construir un museo personal para el ego y el narcisismo, no pueden borrar 10 años de desastre nacional. Yo le repetiría con lo que yo dije, ni puede que, dándome un cuadro, borrar la historia del país, porque habría un gran vacío en ese momento, quién gobernó el país en ese tiempo. Eso solo da el odio, la frustración, la envidia, en fin, una serie de complejos que puede tener el ser humano en un momento determinado. Y cuando sacó, ¿qué hizo con el cuadro? Ah, es una historia muy, muy agradable lo del cuadro. ¿Usted compró el cuadro? <laughs> le voy a decir exactamente lo que pasó. Me quitó el cuadro y hace los 15 días vino, me llamó una señora y me dijo, doctor Alarcón, si sí, yo tengo algo suyo. Y digo, ¿qué es lo que tiene mío? No. Dice, tengo su cuadro de la presidencia. Una señora, así una cualquiera? Una señora, sí. Así, cachinera. No, no, no. cachinera. Había sido acreedora de la presidencia de la República. Y vea usted la pequeñez mental. Por parte de pago de la deuda, le dieron mi cuadro. Entonces la señora... A ver, a ver, a ver. Ella, a ver, a ver. el Estado ecuatoriano, a la presidencia le debía a esta señora dinero. Para pagarle ese dinero, no sé por qué le debía, le entregaron, entre otras cosas, bienes de la presidencia, y entre ellos mi cuadro. O sea, venga señora, agarre un cuadro. Aquí tenemos sí. un Fabián no sé. acá tenemos un Carlos Julián Semena. <laughs> No, Elija. Yo, yo, le iba, yo le iba a decir que le deje al señor expresidente el cuadro porque tantas veces se acuerda de mí hasta últimamente se acuerda que es mejor que tenga el cuadro en su dormitorio, ¿no? Que lo tenga en dispuesto. el ático, en el ático. Pura, en el ahí ático. Le... Y entonces vino y me entregó el cuadro. Yo recibí eso. cuadro. ¿La o cobraba recompensa? Eh, algo pagué. Algo. No le puedo decir tanto lo que es porque no me acuerdo, pero algo pagué. Un sueldo de la presidencia. Andrés. No, por no, 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 mucho menos. Mucho menos. Y hay algo más. Yo gano menos que los otros expresidentes A mí me rebajó el sueldo. Me bajó ¿El suelo que hace la mitad? ¿Está por el tiempo? No, de no, que no. Mire, yo puse, por ejemplo, un cuadro en la presidencia de la República del doctor Mariano Suárez Ventimilla. ¿Cuánto gobernó el doctor Mariano Suárez? Cuatro o cinco días. Pero fue presidente de la República. ¿Y por qué no puso el de Rosalía? También se ¿Por gobernó ¿por no uno, dos días. No fue presidente de la República, por una razón que le doy. Ella era vicepresidente de la República y el Congreso le encargó la presidencia no. de la República. Si hubiera sido presidenta de la República ya definitiva, no podía haber regresado a la vicepresidencia de la República luego que ya se designó a un nuevo Congreso Nacional. Vamos a llegar, también. Usted se me adelanta cada rato, pero es que vamos usted a me, Usted me provoca. Claro, así, sí. así es este programa, es una así. pendejada. Yo por eso ya no quiero venir. <laughs> ¿Cuánto le pagan? A mí, no, a mí, menos que usted seguramente. A mí, si se roban un cuadro mío, no tengo ni cómo recuperarlo. ¿verdad? ¿Y cuántos le han pintado? Ninguno. Ah, entonces no tiene nada. Ninguno, ninguno. ¿Pero qué sintió usted ahora que Moreno restituyó su. ¿Sabe que fue un hecho sorpresivo? Yo no le visto al presidente Moreno. ¿Usted no fue al palacio? Mira, no, aquí tengo un cuadrito. No, no, no. Que... no, no. Le voy a contar una anécdota con el, doctor, con el presidente Moreno. Hace algún tiempo, cuando era la mayor, el mayor ataque que tenía Correa contra mí, yo estaba en un hotel desayunando y estaba con mis hijos. Y me dice: Viene el vicepresidente de la República. Digo, muy bien. Luego me dice: Y viene ya a tu mesa. Vino a saludarme con una gran cortesía y una gran delicadeza. Es el único momento que he visto al presidente de la República Moreno. Fui compañero de su padre en el Congreso varias veces con Servio Turio Moreno. Pero nada más, entonces me sorprendió totalmente cuando me llamaron de la presidencia que querían que les dé el cuadro para colocarlo en la, en la galería presidencial. Y usted dijo, ¿me costó tanto no, o no, va no, doliendo? No, no, <risa> <risa> sabe que se me pasó la idea por la cabeza, que sí, retorne, claro. pero dije no, es una cortesía y entré ese en día el cuadro y veo que lo han colocado ya en la me han confirmado algunas personas que han ido a sí sí ahí está colgado ya hay fotos y todo el sí, asunto. sí. Me han el cuadro entonces yo creo que fue un reconocimiento histórico a una época que fue ratificada Lo en una consulta popular termine, o si quiere ya y se que cambia que el vino combinar o cerveza y vino quiere. es una delicia vaya va a probar <laughs> oiga doctor sí. y usted se molestaba cuando le decían vitara De chiquito pero trepador eh, chiquito trompudo y trepador ah, trompudo. Era... No creo, hay que, no creo que sea trompudo, pero chiquito y trepador sí. Pero sabe que los apodos, por lo general no me gusta ponérselos a la gente, pero cuando interviene en la escena política, tiene que estar acostumbrado y soportar la crítica pública. Sería realmente una persona que no serviría para la política si no tiene una especie de coraza para aguantar los, todo lo que se dice. Pero o se ese hace. apodo nunca le molestó. No, no me molestan los apodos. Eh, repito, me molesta poner apodos a la gente, pero no, si me entrenas si hacia en la política no tengo por qué criticar a los que me ponen apodos. Porque así sin, le dicen... Otro apodo Cinturita. Cinturita, claro. Sin así y es. ya vamos a llegar... Todo se me adelanta. No. <laughs> pero yo quería, o sea, un poco seguir procesando el tema actual, porque hoy por hoy también de presidente del legislativo, como usted fue, también hay otro este chiquito trompudo y tropador también. ¿no? Y es que... Ya, vida, ya, ya me imagino cuál es. Claro, el presidente, eh, el presidente de, de, ve algo en él suyo. ¿De cuál estamos hablando, primero porque... De José Serrano. Ah, José Serrano. Él es, creo que, presidente de la Asamblea Nacional. ¿no? Claro. Sí, sí, y también sí, es sí. chiquito, Trumpu Pero el mucho chupador. más chiquito. ¿Ah, sí? Te he tenido la gran ventaja de ponerme al lado de él y comparar dónde me llegue Entonces, ya estoy tranquilo por ¿Ah, ese ¿en lado. Serio? Sí. Pero es que... como, como, como eso que decían en Twitter, en estos audios, de que no hay nada más escalofriante de que hay, hay alguien más chiquito que José <laughs> e, e, en esta situación. ¿Cómo, cómo ve esa coyuntura este, política actual que es en lo que andamos todos ahora? Pero, ¿qué, El... ¿qué esperaba Eduardo después de 10 años de un gobierno que arrasó con todo? ¿Qué esperaba? Que los frutos sean buenos, que la semilla que se puso de cosecha. Lo que estamos viviendo es fruto de los 10 años de desgobierno en el país, de una pulverización de la economía, de una división social espantosa, de una agresión como norma de gobierno y sobre todo la confusión entre Estado, gobierno, partido político y la persona. La persona era todo, era el Estado, era el gobierno. Dijo que el Estado soy yo, comparando con un famoso monarca francés. Uh -huh. El Estado soy yo. El ser jefe de Estado es para las relaciones internacionales. Cuando uno va a un evento internacional es el jefe del Estado ecuatoriano. Pero dentro del territorio nacional son las funciones del Estado. Soy presidente de la función ejecutiva, no de la legislativa, no de la judicial. Él confundió todo eso y creía y lo ejerció como de jefe de Estado dictatorialmente en el Ecuador. Y usted como expresidente, presidente, ¿por qué no reclamó? ¿Usted cree que los ex presidentes tienen este, la capacidad de decir no hablo? O sea, yo creo que todos los ex presidentes tienen la obligación histórica de mantener su voz vigente hasta los últimos días. Sí, eh, pero pesó más el compromiso que adquirí con mi familia. No se olvide, Eduardo, ¿le puedo decir Eduardo? Luis Eduardo. Ah, Luis Eduardo, ya me sí. olvidé de eso. Luis Eduardo, claro. eh, no se olvide que yo tuve una vida política no solamente de cosechar éxitos por mi trabajo, porque yo nunca milité en un partido político que ponía mi nombre y ya salía. A mí me costó muy duro llegar a cada función por el trabajo popular que hacíamos. Y fruto de todo eso, después de ganar tres presidencias del Congreso consecutivas... Pero perdió dos alcaldías, ¿no? Perdí dos alcaldías. En la vida política hay que perder y ganar, pero en la medida que yo perdía, seguía trabajando y seguía actuando. Y le cuento una anécdota de la primera alcaldía, creo que fue, la primera postulación. La primera perdió con paz y la segunda con baja. La segunda con Y lo raro es que en la segunda saqué casi el doble de votos que en la primera, pero no alcancé. Pero en la primera, me acuerdo, teníamos eh, en mi casa en el norte de la ciudad. Y cuando yo ganaba en los resultados electorales, la casa se llenaba completamente, Carlos por todo lado y la gente. Panas iba, por todo como lado. Como esta noche, lleno completo. Cuando yo perdía. Se está lanzando algo, creo usted. <laughs> no, no, nada contra usted. Cuando yo perdía, quedaban tres o cuatro personas porque el resultado cambiaba, fue muy estrecho. Entonces eso da la visión de que el que se cree que ganando una elección, ocupando un cargo, cree que ya ha caído toda la capacidad del mundo, es equivocada. Eh, hay que saber que los cargos son transitorios, que se acaban. Y eso sí tenía una gran experiencia en mi vida y madurez para eso. Usted decía que Rafael Correa se creía este el Rey Sol, el dueño del Estado, todos los poderes del Estado. Hay una frase que yo rescato que dice, abro comillas, <coughs> vivimos en un gobierno de facto, donde no hay la hombría de decir soy jefe de facto, y se acude a la muletilla de decir soy presidente interino constitucional, cargo que no existe ni en el Lorenzo Ponce de esta ciudad. Firma Carlos Julio Arosemena, el universo 4 de febrero de 1990. Yo al doctor Arosemena le tengo un buen recuerdo su capacidad. Qué brillantez. bueno hubiese sido un castigo, con eh, Yo tomaba unos traídos con él en la época yo estaba de presidente del Congreso. Después se distanció conmigo, no sé por qué circunstancias, quizás por el tipo personal que no me apena repetir. Pero que yo creo que él, con su capacidad de brillantez, eh, malgastó una gran presidencia que podía haber hecho. Porque tenía todos los factores para hacer una real y auténtica administración en el país. Lamentablemente, es que la administración. de Velasco complicado también controlar no, la vaina? No, Velasco era un hombre increíble. Yo creo que he admirado a varias personas de mi vida de lo que he conocido, entre ellas el otro José María Velasco Ibarra, que eh, me invitó una vez a almorzar. Yo tenía 21 años, era concejal de Quito, y di algún discurso en Nación Solemne, que estuvo el presidente Velasco, y me invitó a almorzar. Era un hombre impresionante. Luego le diría que otro... Impresionante personaje, en qué sentido. Sentido carismático, en el sentido de figura, en el sentido de cómo hablaba, cómo se expresaba. Realmente un hombre fuera de serie en la vida política ecuatoriana. Mm, sí. Y he conocido muchos. He conocido a Galo Plaza, he conocido a Otto Rosemena Gómez, a Colos Julio Rosemena Monroy. Y otro personaje que me impactó terriblemente en mi vida fue el Papa Juan Pablo II. Me impactó. Bueno, parece es respuesta de, 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 de Miss universo. Ahí. No, 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 no. ¿Qué no ¿A qué no, personaje no. admiras al Papa? No, Pablo, no, no. Segundo? Yo le estoy diciendo que a tres personajes he admirado por su carisma. Y el tercero fue a Clinton, también. Es un personaje que irradiaba. Fueron el gran contemporáneos, carisma. ¿no? Eh, sí, fuimos contemporáneos. Fiestas con Lewinsky, no le invitaron. <laughs> no, no, ah, mal gusto de Claro. Mal gusto de Clinton, pero en todo caso fue otro personaje. Ah, usted tenía mejor gusto. <laughs> A ver, ¿serio? Llevo 42 años de casado con una bella mujer ya. y extraordinaria amiga que es Lucía. Entonces sí tenía buen gusto. Ya, ya, muy bien, sí. muy bien, muy bien. Sí. Pero me estaba contando de la bronca con Carlos Julio. Eh, fue una bronca de, yo creo que tipo personal que no vale la pena recordar los detalles, pero, pero... que no, pero cuente que fue puñetes no, no con me Carlos va a hacer, Julio, no, era la cosa mata, seria. Me mata si era puñetes. Tenía que ir con revólver, pero eh, fue un asunto personal que no vale la pena mencionar, pero indudablemente cambió mi relación con él y de lo que era un buen amigo, cada vez que iba a Guayaquil, a pesar de la diferencia de edades, yo iba a visitarlo en su estudio y conversábamos largas horas, después ya se volvió un opositor que nunca le contesté, porque guardo respeto a las personas, sobre todo cuando han tenido una carrera política como él. La Asamblea en su tiempo, el Congreso, perdón, eh, eh, en su tiempo, la diferencia, ¿qué diferencia se encuentra con, 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 con lo que vemos ahora? Hay una cosa que yo siempre trato de rescatar, que es... Los acuerdos políticos per se no son malos. Lo que pasa es que quedamos este, con una concepción de que cualquier acuerdo político a nivel de legislativo es el diablo, ¿no? Pero eso pasa en todas las democracias del mundo y eso es una democracia, ¿no? O sea que las fuerzas políticas traten de llegar a, a, a un acuerdo. Pero usted, en la época suya en el Congreso y varias veces presidente del Congreso, Usted es reconocido por el rey de, del mutequeo, cinturita. Sí, sí. ¿Cómo lograba hacer esa a ver. Hoy día me topé con un periodista que se llama Jorge Ortiz y me dice, ¿a dónde vas, Luis? Y le digo, nada, ya vengo, voy a entrevistar a Fabián Alarcón. ¿Cómo? Dice, a ver, y me dice, todos los operadores políticos que hay ahora, que Gustavo Las Reas, que manga, dice, son huevadas al lado de Fabián Alarcón son huevadas. Yo esta pregunta la he contestado unas veces, más en privado que en público, pero yo creo en los consensos, creo en el diálogo. No soy político de confrontación, repito, hasta que no sea necesario. Tampoco es que soy la Madre Teresa, pero cuando hay que confrontar, confronto. Y cuando hay que tomar decisiones, las tomo. Entonces, siempre toda mi vida he buscado el diálogo. Y algo importante, yo siempre fui electo presidente del Congreso por las fuerzas que ahora llaman de centro izquierda o izquierda. Nunca tuve el respaldo del Partido Social Cristiano en ninguna de mis presidencias del Congreso. El Partido Social Cristiano siempre tenía la mayoría de la minoría, pero no tenía la mayoría de, la, de los integrantes del Congreso. Pero la mayoría, en cambio, era atomizada. La no? mayoría era MPD, Izquierda Democrática, Pachacuti, Partido Conservador, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Izquierda Democrática se está olvidando? No, sí lo mencioné. Ah, sí, Sí bien. lo mencioné. Entonces, y otros partidos más. Entonces, eh, cuando se presentaban elecciones de presidente del Congreso, el Partido Social Cristiano, al cual respeto, ha tenido dos líderes importantes en la historia del Ecuador, tres, diría yo: eh, Camilo Ponce Enríquez, León y, eh, Nebot. León y Nebot. Y también pondemos a Sixto Durán cuando fue part del Partido Social la Cristiano. La primera parte. La primera eh, parte de su vida política. Entonces, yo lo respeto y creo que han sido grandes líderes en el país, pero no aglutinaban a los miembros del Congreso Nacional. Entonces, una candidatura como la mía. Que tenía gran capacidad de consenso y lo reconozco, era fácil. Eh, Así le contesté una vez pero, a mi candidata. ¿cómo, pero, ¿cómo negociaba usted de un partido pequeño ahí? No era un voto que me dicen que siempre he tenido. Ajá, tenía siempre usted ya, con no, un no, voto. No, eso ya es la leyenda que no es. Son tres o cuatro votos que tiene. No, pero, vea. Luis Eduardo, es el triple lo ¿no? que usted dice. Claro, es el bueno, triple. ¿no? Es el 300%. Compare, compare eso, claro, es el 300% lo que usted dice. Y entonces adquiría y realicé grandes consensos nacionales. ¿Cómo yo iba a poder.? Eh, manipular a personas, por ejemplo, como Heis Meller, mismo Jaime Nebot, Alberto Dajic, Carlos Vallejo, Andrés Vallejo, Juan José Casteló, el mismo Maguad. Esos conformaban el Congreso de esa época. Compare usted a los últimos Congresos Nacionales que, con excepciones, que las hay, no se pueden equilibrar con los Congresos de ese entonces. ¿Cómo podría entonces yo eh, haber podido ser presidente del Congreso? Sería un genio político si lo hago con ese escenario de tan distinguidos ecuatorianos y de y no tenía que ceder y repartir partidos. mira lo que se repartir políticamente no hablando, lo que no. se negociaba eran las comisiones legislativas o sea dónde querían trabajar tal y cual partido en las respectivas comisiones como le digo yo nunca ocupó un cargo por un cargo por no, directriz de ningún gobierno siempre fue por la elección popular entonces lo que se hablaba eran los cargos legislativos lo que no se habla ahora es eso es otros aspectos que ya sabemos perfectamente ya va a decir que nunca hubo el hombre del maletín eso. yo no lo conocí y y ya, no, no lo Nadie la ha visto. No, no, no. Yo no soy como el, actual, el ex que dice. Yo no vi. Yo no fui. Yo no sabía nada. Claro. Cuando controlaba todas las funciones del estado. ¿no? Aquí se hablaban las cosas claramente. ¿Qué comisiones legislativas quiere ejercer el partido tal? ¿Cuál partido? ¿Dónde tiene responsabilidad? Pero lo acusó, y se lleva acuerdos. Lo acusaron de tener pipones en el Congreso. Mire, eso fue una denuncia. Eso es lo que me quería que referir. eso fue una denuncia eminentemente político de una rival política mía. Que fue coidearia suya. Sí, fue coidiaria mía. Cuyo nombre para qué repito? Sería dar propaganda. Y se inventaron el hecho de que yo no había controlado el personal cuando fui presidente del Congreso Nacional en una de las ocasiones. ¿Quién tenía que controlar el personal? El director de personal, el director administrativo, los diputados que controlaban ah, personal. Pero lo mismo dice Correa. Mira, no, 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 yo no, que voy diferente. a saber de qué está haciendo por allá. Me traicionaron. Luis ¿todos Eduardo es totalmente diferente y usted sabe solo el show mediático. Es total... El show y aquí ya, ya, ya <laughs> la supercoma llamemos en no, este no. momento. Eso eso simplemente no puede comparar porque el presidente de Congreso no era la persona que estaba en la puerta para ver quién entraba y no entraba y, y timbrar las tarjetas. Por ese hecho, me encerraron cinco meses. Así fue. Cinco meses. Y a la una de la tarde, cuando yo estaba haciendo deporte, me acuerdo, me llaman y me dicen: a las siete de la noche hay una orden de prisión. Entonces digo: ¿contra quién? Contra usted. Y digo, qué quieren? Me avisan Pero eso es a la una. Post presidencia, incluso. Eh, post presidencia de la República. Nunca me acusaron de un hecho de la presidencia de la República. No, me acusaron entregar. de la presidencia del Congreso. Y esta denuncia es ridícula. Entonces yo pregunté, ¿por qué me avisan a la una de la tarde si a las siete de la noche me van a coger preso? Y me dijeron, usted vea lo que hace. Reuní con mi familia y me dije, yo me quedo. Me quedé en el país y a las siete de la noche exacto. Tuvieron eh, la movilización para detenerme preso. Pasé pero, cinco meses. Pero lo metieron en una cárcel especial. ¿Cómo están ahora la mayoría de, sea militares o policías o políticos? Como Jorge Gladys, dice usted más la, o menos. La cárcel es cárcel, Luis Eduardo. Sea si no como lo dudo. Sea. No, Yo estuve sea, en una puede... de tránsito y no quisiera volver. <laughs> ¿Y claro. cómo pasó la noche? Lindo fue que se pasaba, en <laughs> ese tiempo. tocaba no. guitarra y era fiestas de Quito. No, ya no le pasó nada más. No, 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 a usted le pasó. No, no, algo? nada, nada. No. Pues, no. Yo creo que. No. <laughs> Eduardo, no Yo creo que el es dragio. el momento de confesar. <laughs> Salud. Salud. Nunca me han dicho en la vida dos palabras que ¿Qué? acaban con O. Nunca. No. Eso dos palabras que. Ah, ¿que terminan con O. Sí, o que terminan con N. No, con O. Imagínese usted cuál sea. Pero nunca me han dicho eso en la vida. Me han dicho de todo, cinturita, de, de todo. Pero no me han dicho esas palabras. Ya están pensando cuáles son las dos palabras. ¿no? Claro. Pero no. no ¿Y no en Canadá no le decían cinturita? ¿Quién? ¿En prisión no le decían cinturita? ¿Sabe que tuve una muy buena experiencia? Porque ahí tiene otro concepto, ¿verdad? Una cosa es el concepto que puede tener cinturita en el Congreso y otro el que no, tiene no, cárcel. No. Vea, fue una gran experiencia Luis Eduardo, no me arrepiento de eso, de esa parte de mi vida, conviví, vi la realidad de cómo está el sistema carcelario, tuve un gran afecto y cariño de los presos, tal así que me hicieron un homenaje de despedida cuando ya salía, porque me absorbió la Corte Suprema. La fiscal, usted ya eh, preside, pero, caporal la deber no, no, de eh, negociando acá, negociando allá, a no, verlos del presidente abogado, de la cárcel. Es pues Eduardo, abogado. Pero déjeme acabar la anécdota. Entonces, cuando me hicieron el almuerzo de despedida, que asistieron todos los presos, a veces venía a consultarme asuntos jurídicos y fila de gente en las calles para visitarme. Me dice uno de los que intervino, eh, casi llorando, me dice, pero quiero pedir un favor, no se vaya dije eso sí es imposible dije claro. mañana mismo pero fue una gran experiencia de mi vida saber que la, ¿La política... volvería a repetir eh, no <laughs> no una experiencia suficiente nada más usted alfarista frente radical alfarista igual que la vicepresidenta de ahora no la vicepresidenta nunca fue del frente radical alfarista no no pero también es alfarista el concepto de alfaro tiene varias acepciones depende de quién lo practique no si sí, hablamos Correa, de... era discalfarista y sí, ahora el movimiento el movimiento yo creo que se va a llamar Mauricio cómo se va a llamar Revolución alfarista Revolución alfarista el Alfar ha sido un personaje que ha sido utilizado su nombre por muchos ¿no? pero hay que ver en la práctica qué es lo que pregona si pregona una absorción de todos los poderes del Estado por un partido o una persona si pregona en eliminar todo derecho individual a la información a la vida de las personas si pregona un estado obeso que acaba con la iniciativa privada si pregonan absorber todos los poderes del Estado, eso no es alfarismo, es totalmente diferente. Es Pero Alfaro literatura. también quería controlarlo todo. ¿no? Eran otras épocas. Alfaro Ay. era un gran luchador en cuanto se refiere no solo político, sino militar. Y sus revoluciones las ganó a veces con las armas. Pero eran otras épocas, era la pugna muy profunda entre el Partido Liberal y Conservador. No como los actuales, ahí era un concepto clerical, religioso más que de otra manera. Y Alfaro pregonaba la educación el laica laicismo y los conservadores. No, mi padre fue un dirigente conservador absolutamente contrario al Faro. ¿Y usted cómo se le desvió? A lo Porque de... fue un dirigente conservador, pero de gran sentido social. Yo vengo de familia liberal, no, pero pregunto. ¿Usted fue liberal? De... Vengo de familia liberal. Claro que sí. El liberalismo es un concepto de la vida también, o sea, es una concepción cómo ve la sociedad. Y el liberalismo es libertad, fundamentalmente. Ahí había, había unos artículos del otro día que decían que el socialismo del siglo XXI busca la igualdad. Eso es imposible. Solo en el cielo o en un régimen ya comunista puro la igualdad no, todos somos diferentes en cuanto a nuestro modo de ser y nuestras capacidades. Lo que hay que buscar es un Estado que no sea ovejoso, que se dedique al bienestar del hombre, de la persona, de la mujer, y que dé grandes servicios públicos como educación, salud, eh, seguridad, etcétera. Cero Pero, pipones, dice usted. Cero pipones. Cero, cero pipones, pipones. Absolutamente. Además, una figura de esto el piponazgo, trae de los cabellos, porque yo no era pipón. Si firman un contrato y se comprometen a trabajar y no cumplen, el pipón es ese, no yo. O sea, usted, por ejemplo, eh, a Freddy Ehlers no lo hubiese contratado nunca. <laughs> Pobre Freddy, ya le cayó una glosa, ¿no? Le cayó una glosa bastante grande, bastante sí. grande. Eh, Freddy es un hombre especial, ¿no? Siempre tuvo ese apego al espiritualismo, al abrazo, a los árboles, al, al abrazo con las personas, los animales. ¿A usted, lo, a ¿Usted lo quiso abrazar alguna vez? Nunca, ni me hubiera dejado. Fue casi presidente, verdad? Casi no. Tercero quedó. ¿verdad? La vida está lleno de casi, también como ex. Cuando me dicen ex a mí está llena de expresidentes, presidentes, concejales, de ex alcaldes, de ex embajadores y más aún de ex candidatos, como hay muchísimos en este país. Claro, claro, pero yo creo que lo de, de él sí tenía, o sea, llegó a ser tercero. de Representaba no tener una tendencia, claro. era una tendencia de Pachacuti, de Nuevo País, de un sentido social muy profundo. Representaba eso, pero no cuajó como debía de cuajarse para él. Y quedó en tercer puesto, ¿no? ¿Amigo suyo no? Sí, me entrevistó varias veces, no amigo, pero sí relacionado, en el programa La Televisión, recuerdo, que él, que él dirigía, me entrevistó algunas ocasiones. Y yo accedí a ir sea como presidente del Congreso o presidente de la República. El gobierno de Abdalá Bucaram Ortiz duró menos que el suyo. Seis meses. Claro. Uh -huh. este... Ah, bueno, pues me queda otra pregunta anterior, pero. Eh... ¿Cómo vio ese gobierno a la luz de los acontecimientos? ¿Es peor que el correísmo? Yo le diría que hay síntomas muy parecidos en algunos aspectos. ¿no? Por ejemplo, la prepotencia, la agresión. Con eso eh, lo la... comparo más con León que con. Que con no, León era una forma diferente de ejercer un liderazgo. A veces se extremaba, pero yo creo que hizo cosas muy importantes para el Ecuador contemporáneo de ese momento. ¿Alguna vez le tocó ceder con León? Eh, mire, le cuento un hecho. Cuando yo decidí ir a una consulta popular eh, para legitimar plenamente mi presidencia de la República, eh, yo fui a visitar a León Férez Cordero, como le visité al, a ¿A pedirle a venia o a no, visitarlo? No, visité a León Férez Cordero, a Rodrigo Borja. Es que así Borja, se dice, ¿no? Pero, pero escúcheme, de que, ver, le, le a visité a Rodrigo Borja, visité a algunos expresidentes de la República, Sisto Durán, y, les pedí, eh, y le dije a León, yo no vengo acá a consultarte, Vengo a decirte que me apoyes. Ya está tomada la decisión de ir a consulta popular. Me dijo y iniguo? no no me dijo eso. <laughs> no no me dijo Nico me dijo es estás arriesgando el país estás sometiéndote a una prueba que no hace falta y estás elegido por el Congreso y que no las generaciones cambian y lo que se ve bien ahora lo verán de otra manera en el futuro es necesario que el pueblo se pronuncie en las urnas ya se me y, está y otra vez toda, se me está con todo, el, a con todo lo que no le, lo que le molestó fue un gran apoyo en la consulta popular junto al mismo doctor Rodrigo Borja. ¿Por qué él perdió no, su es. consulta? Eso le debe haber molestado. Puede haber, no solo él perdió la consulta, también las perdió Sixto Durán en su época respectiva. En esa consulta popular, la pregunta por la cesación del expresidente Bucarán adquirió casi un 80% en el país. Y la pregunta relacionada con mi elección como presidente de la República sacó cerca del 70%. Y le aclaro lo siguiente: un yo primero puse la pregunta unida, la salida de Bucarán y mi elección. Un expresidente de, de, pues, no, ex de la república salió a decirme que mañosamente estaba manejando la consulta. Entonces ¿Cuál es este? Eh, ¿Hurtado? Posiblemente. Claro. Entonces, primero las dividí. Ya, muy bien, divido una y la otra. Si el país me dice que no en la segunda, me voy a mi casa, tranquilamente. ¿Y quién quedaba? Eso no sabía, porque hay un hecho que es Pero importante. me va a hablar, Rosalía, meses después, oye, disculparás, ve, vendrás nomás. Es un hecho importante de aclarar. En la concesión política de ese entonces eh, había contemplado la disposición en caso de ausencia transitoria del presidente de la República, pero se habían olvidado de poner en caso de ausencia definitiva. Yo procuré poner, incorporar eso en la Constitución y me dijeron que me vetaban si eso sucedía. Entonces no insistí. Entonces cuando vino el vacío constitucional, ¿quién tenía que tomar la resolución? Los representantes del pueblo, que es el Congreso Nacional. Y tomó esa resolución. Pero en la salida, en la salida de Bucaram... Sí. Hay una camioneta. Claro. Fuerzas políticas representadas en esa camioneta. ¿Quién estaba ahí? ¿Casteló? Sí, me pide. estaba usted? Sí. ¿Estaba Nebot? En Nebot estuve en las calles conmigo. Sí. Eh, eh, y junto a, a los prefectos y alcaldes de ese entonces. El ¿Quién trepó en la camioneta? Estaba Casteló, no me acuerdo exacto. Pero era... Borja trepó. No, Borja caminó con las calles conmigo. Pero lo que le digo es lo siguiente, fue una unión realmente nacional porque no había partido político, a excepción del partido de gobierno, ni había ninguna fuerza social que estuvo fuera de ello. Tenía trabajadores, indígenas, todos los sectores sociales en un mismo concepto. Ya, sí, yo lo entiendo en esa parte, pero de ahí hacen una sesión y con mayoría simple deciden que un tipo está loco. Sin capacidad y no, que nos guste o no No decidieron que estaba loco No es que estaba ah, bueno, loco que lo amarren y lo pongan una, una camisa que de fuerza incapacidad mental para gobernar, para gobernar Que era diferente ya, Pero nos guste o no, sí. ya, seamos fans o no seamos fans De, de, de Abdalá Bucaram Una mayoría simple Que sin ningún peritaje técnico Médico, nada pues No era, no era psiquiátrico el asunto Luis Eduardo Entonces era, cómo se decide que usted, a ver, usted tiene incapacidad usted es mental para... Usted, es presidente, Así usted cuatro meses. es presidente del congreso Usted es presidente del congreso Usted es presidente del Congreso. Póngase un momento, aunque no le guste, pero es presidente del Congreso. Hay millones de gente en las calles en el país. Millones. Millones. Usted puede ver los editoriales de esa época, las fotos, los videos, y se convencerá. Estudie más a fondo ese cambio político en el Ecuador. Había una unidad de todas las fuerzas políticas. Si yo no convocaba a Congreso Nacional, aceptando lo que millones me decían en las calles, la país entraba en un colapso terriblemente difícil. Tuve que adoptar la responsabilidad de decisión después de haber agotado yo pedí rectificaciones al gobierno en público y en privado muchísimas veces. Todo el mundo, pero también. Pero yo, como presidente del Congreso, tenía esa obligación. Y advertí que si yo convocaba a Congreso Extraordinario, que era el único que lo podía hacer, porque en ese entonces convocaba a Congreso el presidente de la República, que no lo iba a hacer, dos terceras parte del Congreso que no había, o el presidente del Congreso. Y advertí al Ejecutivo, varias ocasiones lo que podía pasar si convocaba a Congreso Extraordinario. Le pedí rectificaciones. Nada sucedió. Nunca hubo una sola rectificación. Pero a mí me han dicho de que usted decía, a ver, bueno, convoco. Y todo el mundo, sí, sí, convoca, convoca. Y usted decía, pero yo convoco si es que yo no salgo electo presidente. Eso es falso. Total, nunca condicioné mi candidatura a la presidencia de la República. Jamás. Ah, deme una sola, déme solo un, un indicio. Río, Era, ah, deme un solo indicio para afirmar así una cosa de esa naturaleza. Jamás. Pongo por testigo a todas las fuerzas políticas desde entonces que jamás condicioné. Y algo más, yo renuncié ya a la presidencia de la República cuando había tres presidentes. Renuncié y dije, ya, renuncio, esta me renuncia. Luego me volvieron a ratificar, ahí sí con dos terceras partes del Congreso Nacional. Entonces nunca condicioné. Yo no busqué la Presidencia de la República. Es el cargo más difícil, de enorme responsabilidad que he tenido. Prefería diez mil veces ser diputado simplemente o ser administrador como prefecto o como alcalde que intenté dos veces y no pude llegar. Nunca quiso ser presidente. N no, quería ser presidente, pero por la elección popular. Pero por el lado normal. Exactamente, pero en la vida uno no puede escoger en determinado momento y tenía que afrontar esa responsabilidad. Si no la aceptaba. El país entraba en un colapso terrible, Luis Eduardo. Entonces, no busqué, pero tampoco rehuí mi responsabilidad. Lenin también dice que no, que no quería, <laughs> que le han obligado. A decir... Bueno, fue vicepresidente, la gripe, fue vicepresidente durante algún tiempo, pero yo creo que en el, en el mundo los seres humanos tenemos capacidad de rectificar errores y acoger el camino adecuado. Entonces, no critico a nadie que haya adoptado un camino diferente en otras circunstancias diferentes. O sea, ¿y cómo olvidar borrón y cuenta No, no hay cómo olvidar en ningún momento. La memoria política no se olvida, pero hay que aclarar los errores históricos permanentemente. Y si se deja que se opine y se opine y se opine, sin uno aclarar, eh, queda el hecho de esa imagen que puede suceder que yo busqué la presidencia de la República eh, derrocando a un gobierno. Y usted promete que no pasé. Prometo. Hay que la derecha o la izquierda. Le creemos entonces. <laughs> ¿Qué le viene a usted a la mente cuando yo digo Garita 3? Garita 3. Ah, ya sé a lo que se refiere. No. Fue una denuncia que se presentó en esos momentos que nada tenía que ver la Presidencia de la República y yo dejé que actúen la función judicial libremente. Si no llegaron a más, quiere decir que no tenían pruebas suficientes. A fines del año pasado, este se detuvo a César Verduga en Argentina y se está procesando su extradición. Mm -hmm. En algún momento, ¿su ministro de gobierno? No solo mío, y le voy a contar los hechos. Ya, pero ahí, ahí me Escucha, está diciendo pero, lo mismo que dice Correa, no, eh, este, me traicionó campaña, No, nadie me no está diciendo que, que me traicionó, que... déjeme acabar la idea. Lo que estoy diciendo es que él fue ministro de gobierno de Rodrigo Borja y manejó gastos reservados más o menos en la misma cantidad. Pero también segundo, fue su ministro. Es, segundo, él lo volví a ver cuando era jefe del bloque de la democracia popular en el Congreso Nacional y yo era presidente del Congreso. Eh, y lo nombré porque su gran capacidad y sagacidad que tenía el Congreso Nacional creí que iba a ser un excelente ministro. O no era pacto? De, ¿Era y parte de no, no hay ningún pacto. la cuota no, de, de la democracia? Y popular. fue un gran ministro de gobierno. Un gran ministro. En mi periodo presidencial manejaban gastos reservados anteriormente al mío. Presidente de la República, Secretario de la Administración, Ministro de Defensa y Ministro de Gobierno. Y Vicepresidente yo de la República. También. Yo llegué y suprimí los gastos reservados del Presidente de la República, la cuenta personal que tenía el Presidente, del Vicepresidente. ¿Y en y qué dejé, gastaban esa vaina? Y dejé solamente que la manejen el Ministro de Gobierno y el Ministro de Defensa. ¿Ellos ante quién respondían? Ante el Contralor General del Estado, Pero presentando usted, las fuentes adecuadas. Doctor, no, señor. No. no respondía a nadie de gastos reservados, sino ante lo que la ley determinaba, ante el, ante el Contralor General del Estado. Y le doy el hecho siguiente. Pero imagínense darle Pero la, 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 ley, la libertad. Lo, la ley de... lo determinaba. Yo me entero de la denuncia que hicieron contra César Verduga, a la cual me pareció lo más injusta, porque él ya tenía el informe del Contralor General del Estado, que lo recuerdo que decía la frase: puedo asegurar que no se destinó un solo centavo que no haya sido por la seguridad nacional qué pasaba lo con los gastos Vallejo, ¿Qué pasa qué diferencia qué ¿Pero pasaba diferencia? Pero un ratito qué pasaba con los gastos reservados una vez que se presenta el contralor el contralor los examina con los técnicos y rompe todo porque son reservados no quedaba no nada ahora otra cosa penal. diferente totalmente lo que usted está refiriéndose al hecho actual de que una comisión que por ley no podía cobrar sueldos no, no, yo estoy no estoy hablando de sí. ese tema. Estoy yo hablando estoy... de gastos reservados? ¿Estamos hablando o no? Sí, 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 sí. 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 ¿Y pero bueno, nosotros lo del fiscal, si quiere vamos también sí. por allá. No, no pero no lo que yo digo es de que el tema de, de Verduga, usted dice, sí. Verduga, yo lo puse de ministro porque era chévere, pero okay. venía de otros gobiernos y de otras vainas. No, no, pero, no tenía pero usted una. Usted también tiene responsabilidad tiene política. una gran por eso. experiencia política y yo creo que lo que se hizo con él fue una gran injusticia eh, porque no había. Hasta ningún... el día de hoy, creo. Hasta el día de hoy. No había ninguna norma legal que pueda ser juzgado una persona dos veces. Primero por su juez natural, el Contralor General del Estado, que ya le juzgó y era el único que le podía juzgar. ¿Y quién era el Contralor General del Estado? El, 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 de el tiempo? doctor Benjamín Teramarea. un hombre de extraordinaria experiencia y un hombre absolutamente cristalino y limpio. Y segundo lugar, no podía ser juzgado otra vez por otro juez. Nadie puede o ser sea, en juzgado ese tiempo dos veces. Ya era, eh, contra, eh, ¿El proceso en Contraloría se consideraba ya un, una juzgada de uno? Totalmente. Era, de acuerdo a usted ve la constitución de ese entonces, la ley, el Contralor General era la única autoridad que podría examinar los gastos reservados de un funcionario público. Pero le acabo, luego de ese episodio eliminé los gastos reservados juntos con el Contralor de la, del régimen presidencial. Ya no hubo gastos reservados para nadie, absolutamente. Ahora veo que lo han vuelto a, a reeditar, los el gastos tema, especiales. El tema, de, el tema de Garita 3 no es gastos reservados, no. sino es que le cobraban a los transportistas en una garita Correcto. del terminal terrestre este para y, y se repartía supuestamente entre Verduga y toda su no, familia. No, era Verduga, en... era, era otro miembro de la familia, no era Franklin sí. Verduga. Entonces, eh, eso fue denunciado y sometido a las autoridades judiciales. Y era cuando correspondientes. Panchana era periodista, creo que él fue el que denunció. No tengo ni idea. Rolando no Panchana, Rolando, ¿se acuerda? Una vez fue fue el gobernador del Guayas, creo también, sí, periodista. Sí, sí, fue asambleísta. Pero fue y una denuncia eso. que se judicializó y no pasó absolutamente nada. La gran diferencia, Luis Eduardo. <coughs> es de que yo no interviene ni en la función judicial ni a favor ni en contra de nadie ni perseguía ni protegía a nadie no me pueden decir que yo haya llamado a un solo juez en la historia del país en el gobierno que haya influenciado en él jamás ni tampoco en el Congreso Nacional le cayó un fenómeno del niño claro también gordo no gordito y, y, y le cayó luego a Maguelo. antes cayó el fenómeno del niño es bien atrasado el fenómeno del niño ahora porque antes a todos les caía. En eh, este medio, gobierno medio no era de un año, seis meses, que ahí cometí un error, porque era muy corto para un gobierno normal y muy largo para un periodo de interinazgo, y cometí un error, lo reconozco. Eh, yo podía, inclusive que no busqué la presidencia, poner en la consulta popular que me quedo hasta el final del periodo, y me aprobaba. Pero eso no fue el compromiso que yo adquirí con el país, y gracias a Dios que salí pronto, porque no era no, una enorme responsabilidad. Pero entonces, eh, en esos hechos que sucedieron en el. En, esa, en esos años, eh, hay que estudiarlos desde el punto de vista social, económico, político, no simplemente hablar de ello, sino estudiarlos a fondo. Y la realidad es que tuvimos razón en hacer lo que hicimos y no me arrepiento. Usted dice, gracias a Dios me fui rapidito, rapidito. No, por la complejidad de la, de la función. Porque eh, luego sí. vino Maguad y le reventó la crisis. Mire, eh, había ciertos me pre aspectos. Mi pregunta es la siguiente. Ah, uh -huh. Sí, la gente cercana o la gente que, que, que habla sobre magua desde un poco desde el punto de vista, hay alguien que habla a favor de Mahuada en este mundo, eh, dicen que más o menos a él le reventó el tema. lo que practic... Bueno, se dice desde que vino, desde las políticas neoliberales de Dajik de y, de, y de Sixto, con pero básicamente con porque... usted le dejó la bombita. Cuidado con Dajik, hay una persona muy amiga de Dajik aquí, ¿no? Sí, ya estuvo Dajik en el castigo divino y aguantó ya. <laughs> bueno, Básicamente usted le dejó la bombita. No, no le dejé la bombita. Eh, yo me opuse en mi gobierno radicalmente a varios aspectos de la parte económica. Cuando gente en, en mi gobierno que estaba muy relacionada con el Fondo Monetario Internacional y que me pedían que suba combustibles, que suba esto, el gas, la gasolina, etcétera, yo no acepté porque no podía pasar la factura a ¿Quién? los sectores populares. Eh, fue eh, presidente del Banco Central en mi época y le prohibí absolutamente devaluar de la moneda porque nos manejábamos en las bandas cambiarias. El dólar no podía ni bajar ni subir de ciertas bandas. Y un día que voy a Manaví, uno de los periodistas me pregunta, ¿qué se siente haber devaluado la moneda? Digo, ¿quién ha devaluado la moneda? Dice, ahí está, se devaluó la moneda. Fue esta persona. Yo lo destituí del cargo en forma inmediata y mantuve la paridad monetaria hasta el final de mi gobierno. Eh, no digo que Maguaya... Ya no era hora de dolarizar en ese tiempo. Eh, había que pensar ya en la dolarización. Eh, también se planteaba la convertibilidad no estuvo usted pateando la pelotita no, para que el siguiente no, se cague? inclusive le cuento una anécdota cuando en los últimos días de la presidencia yo llamé a los dos candidatos presidenciales finalistas desde entonces Maguad y Álvaro Novoa ¿y con que usted? ¿qué no, le cuento, entonces les dije que yo iba a asumir el costo político que yo voy a subir el gas para que no tengan que hacerlo ellos y me aplaudieron, me felicitaron y subí, y digamos, subí el costo del gas veo en la prensa al día siguiente que me hacían pedazos los dos candidatos tal y cual como subiste el, el gas. Qué Entonces sabe, qué pues? hice yo en ese momento? Así ah, volví a bajar el precio del gas para que ellos asuman la responsabilidad. Pero yo sí quería dejar al nuevo gobierno con el costo político que ello significaba libre de tocar nuevamente temas tan delicados. Pero vea que cinturita no te no, no. gaste bajo el gas. A la puta que dice que... No, eso no es cinturita, eso es coherencia. Si yo hago una acción. Para que se no, beneficie no, no, el futuro eso es gobierno. Política. No es política. porque yo me es desgastaba política. más por económicamente. Eso, pero es política. No, 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 eso no es política. El país es, necesitaba eso subir el precio No de Brasil, necesitaba ¿o no? subir, sino que ellos tenían que subir por la concepción o sea, necesitaba que ellos tenían. El país necesitaba. diferente entre lo que uno quiere y lo que necesita el país. Usted puede querer una cosa y el país no necesita. El país necesitaba, sí. y hasta el día de hoy creo que necesita bajarle en recuerdo Y Le eh, recuerdo, subsidio, le recuerdo ¿no? que dejé el sucre en relación al dólar en 5.500. ¿Qué hizo el nuevo gobierno? de Yamil Maguad. Libre flotación del dólar por consejos del nuevo ministro de finanzas que era la persona que yo destituí como gerente del Banco Central. Dio libre flotación al dólar. ¿Quién era? Ya no, nombre, no me acuerdo, realmente entonces... habrá que ver los documentos, pero luego eh... Se acuerda que lo destituyó, sí, se claro. acuerda de todo, pero el nombre sí se me Pero para qué voy a, Luis Eduardo, para qué vamos a crear nombres si son hechos históricos y políticos. Entonces, pues al no declarar era Lazo, ¿no? al declarar que hubo la libre Era Guillermo Lozano. No, 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 de manera alguna. Si sigue hablando de nombres, le puedo decir si sí, es cierto, pero no era Guillermo Lazo. Ah, sigo votando nombres. <laughs> un rato. Este Armijos, ¿para qué se va a desgastar si no le voy a contestar? Chuta, madre. No se me desgaste. Entonces, eh, al día siguiente que hizo eso, el dólar subió a 25 mil dólares por unidad, 25 mil sucres por unidad. Entonces fue imposible mantener ya dentro de esas condiciones eh, sin acudir a la dolarización. Acuérdense que también. Se planteó la convertibilidad, que era mezcla, trajeron hasta caballo, que era una mezcla de las dos eh, aspectos monetarios del de, país. También de Bucaramua al principio. Sí, ¿no? la convertibilidad. Entonces yo creo que la dolarización le hizo un gran bien al país, que tomó una decisión política. Yo creo que Maguad, más allá de cualquier aspecto, tomó decisiones políticas que puede haberle costado. Eh, quizás su relación muy estrecha con determinados banqueros que se publicitó en esos días, dio como resultado que la gente creyó que todo lo que estaban haciendo era de, a, órdenes de los banqueros de turno. ¿Usted cree que Maguad era un tipo corrupto? No, creo. No se ha demostrado que sea un tipo corrupto. Yo tengo un gran respeto por todos los expresidentes. cree que es un tipo Maguad? Inepto? Él tuvo un cambio total. Cuando era alcalde de Quito, ejerció una brillante alcaldía. Vino ese problema físico que tuvo, de algún derrame, algún asunto que le pasó en Estados Unidos, y vino un Maguad cambiado, totalmente. ¿Usted cree que es algo físico? Yo creo que fue algo físico y cambió totalmente Maguad, Maguad es un tipo inteligente, eh, hizo una gran alcaldía de Quito, me ganó la candidatura de la alcaldía, no, él. no, hace veintipico de años no lo he visto, me llamó el día que estaba prácticamente ya derrumbándose y yo le dije, te estás derrumbando por los errores que has cometido, no, no, no acuses a nadie, está pasando esto por lo que has sembrado, pero yo no creo que Maguad haya un, ha sido un tipo que se benefició económicamente, puede que sí, algunos de sus más cercanos colaboradores sí si se beneficiaron. Tampoco ha de querer dar nombres. Pero, ¿cómo voy a hacer una aseveración sin pruebas? Ahí está, no, sé. no, pues eso lo puede hacer usted, que tiene libertad de expresión. Pero yo no pues puedo sí, hacer. Yo, yo, que fuera expresidente, <laughs> estuviera ahí diciendo a diestro y siniestro. No, 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 lo, pues no lo puedo hacer. Por si no tengo pruebas, no lo puedo hacer. Entonces, luego viene la caída de Maguado. De ahí empieza ya usted a desaparecer del espectro sí, público. Sí, le repito, después de 40 años de vida política activa. Con todo lo que ello significa, eh, adquirí un compromiso ya a dedicarme a mis labores de mi familia, de mi actividad profesional. Y cuando una toma una decisión de retirarse, se la debe tomar en serio. No estar diciendo me voy, me quedo, me voy, me quedo. Y me retiré a la edad de 48 años, más o menos 49, después de que desde los 16 años estuve en actividad política. Nunca despreocupado, eso sí, del país ni de su actividad. Van a empezar a recoger, no sé si es que ya han pasado a recoger, no han pasado a recoger nada. Este, o ya han pasado ya han entregado por lo menos unos papelitos entonces van, van a empezar a recoger unos papelitos para para que ustedes también puedan ejercer sus preguntas si sí están eh, entonces van, van, van a empezar a recogerlos esperemos los papelitos usted cuando llega el gobierno de rafael correa delgado qué opina votó por él no yo no voté por él yo públicamente lo puedo decir, voté por Álvaro Novoa a la presidencia de la República. ¿Y por qué votó por Álvaro Novoa? Porque reto? creía, ¿Todavía sigue esperando porque a que, el creía que Álvaro Novoa no, que no se enfrente al mar, ¿no? Yo creía ni a los... Claro. No, es terrible. Pero yo creía que él, con su capacidad administrativa y con la larga experiencia exitosa en los campos que había ejercido, con su poder económico indudable y sus relaciones en el mundo internacional, podía ser un muy buen gobierno. Y a lo mejor no me equivoqué, podía haber sido un gran gobierno. ¿Pero sigue pensando lo mismo? De Álvaro Novoa, no ha habido razón para que cambie. Él ha cambiado un poco su personalidad, hay que reconocerlo. Ha cambiado bastante su personalidad, pero no puedo dejar de desconocer que es un tipo que ha triunfado en su vida privada y pública. ¿Usted cree que le robaron la presidencia? No, yo creo que el, el, el resultado fue muy estrecho. Y Álvaro Novoa me llamó un día. Y me dijo que ordene abrir las urnas. Yo le dije a Álvaro, yo no puedo hacer eso. El Consejo Electoral es totalmente independiente. Yo no puedo ordenar una cuestión de esa naturaleza. Yo creo que la diferencia fue muy estrecha y se proclamaron los resultados, pero yo creo que Álvaro no hizo un gran papel como candidato a la presidencia de la República. Y repitió luego, acuérdense que le ganó a Correa en la primera vuelta. Después y va a ir segunda. repitiendo hasta eso no infinitas menores. Hay que preguntarle a Freddy, ¿cuántas veces van a ser? No dijo, ya no te menciono más. Pero bueno. La, la actualidad política, este doctor Alarcón, ¿cuáles son las opciones del presidente Moreno? Las opciones del presidente Moreno, yo creo que tiene un vasto campo de poder actuar. Pero ante la coyuntura que tiene, por ejemplo, en la Asamblea con un miembro de su partido, en esta coyuntura, en esta polémica encerrado por los audios. Más que la coyuntura, hay que analizar lo que puede hacer ahora y lo que puede hacer en los años que le faltan. Yo creo que... Él Fue recibió, funcionario de Bocaram, si se acuerda. Yo sé, claro que sí. Él recibió la presidencia de la República con gran peso, enorme peso, no solo en aspecto económico, sino en aspecto social. No se pueden pedir milagros, y no estoy defendiendo al presidente Moreno ni mucho menos, pero no se pueden buscar soluciones milagrosas en poco tiempo. Tiene que haber un proceso. Lo que sí creo es que ya del diálogo, que ya cambió la mentalidad del país, que hay respeto para quien opina diferente, tiene que pasar a la acción. Y lo primero que tiene que hacer, a mi modo de ver, es librarse de ciertos funcionarios. ¿Cuáles? Todos sí los que, manejan, no, el área, todos los que manejan el área económica. Yo Bien. creo que tiene que haber un cambio de mentalidad económica totalmente en el país, tener un Estado con un gasto público reducido. Estamos gastándonos prácticamente cerca del 40% del presupuesto en gasto público, cuando veníamos de 20%. Estamos con un déficit fiscal de cerca del 7%. En mi gobierno tuvo el 3%. Estamos con un endeudamiento Usted tuvo agresivo. Usted un petróleo de 6 dólares, ¿no? Tuve varias cosas, petróleo de 6 dólares del barril, ahora me río cuando alguien se queja que están a 40 o 50 dólares. Tuve el fenómeno del niño, tuve el terremoto, que sucedió también, entonces tuve varios factores. y mi gobierno dice aparte de la consulta popular, convoqué a una asamblea constitucional o constituyente y hubo elecciones libres y se redactó la nueva constitución del Estado, en un año seis meses. Pero se, se redactó una nueva constitución del Estado en un cuartel militar, ¿no? No, no, fue por lo siguiente… El periodo de la Asamblea Constitucional era de tal fecha hasta tal fecha. Es igual que si dicen, ustedes elegido alcalde por tal periodo, se pasa el periodo y dicen, me faltó tiempo, me queda una semana más. No. Yo dije a la Asamblea, ¿ustedes acaban en esa fecha o yo los desalojo? Y cumplí mi decisión. Los desalojé y tuvieron que irse eh, posteriormente a la Universidad de Andina, creo, a acabar la constitución. Porque no podían prorrogarse, porque el pueblo no les dio ese mandato. Pero en mi gobierno, aparte de la Asamblea Constitucional, aparte de la consulta popular. Se creó el, la comisión el, anticorrupción. El, el, aparte el servicio de rentas internas del Ecuador, la corporación Aduanera ecuatoriano, el Consejo Nacional de la Mujer, las comisarías de la Mujer. O sea, se hizo una obra importantísima en un año seis meses y lo más importante. ¿Y usted cree, que la, ¿y usted cree que, la, que, que la historia lo recuerda así? Y en lo más importante, el país vivió una época de paz, de respeto, sin ninguna convulsión de ninguna naturaleza. Ojalá la historia que se escribe permanentemente y nunca es. Bueno, escribir la historia a pocos años o 20 años de un gobierno, en el transcurso del tiempo reconozca más allá del ego de ciertos historiadores. ¿Y qué, y qué historiadores? Bueno, si, si, no quiere, no, si no quiere dar nombres no lo da, pero nombres? ¿qué partes de la historia usted extirparía? Yo vería lo por bueno, no yo le diría no lo real. bueno y lo malo. Un gobierno que nació con un país colapsado, muy parecido a lo que sucedió el presidente Moreno, que ordenamos la economía, que dimos pasos importantísimos en leyes sociales. Que hicimos obra física también de extraordinaria importancia y, sobre todo, devolvimos estabilidad política por ejemplo? y respeto internacional al Ecuador. Respeto internacional que no lo tenía y lo dimos en ese entonces. Vean mis, mis colaboradores, ¿cuáles fueron, Luis Eduardo? No eran gente de mi partido. José Ayala Lázaro, ministro de Relaciones Exteriores. Raúl Vaca, ministro de Energía. Rodrigo Paz, presidente del CONAN. En fin, eh, Alfredo Saltos y ministro Rodrigo de Agricultura, quien había perdido usted en la alcaldía. Con cual tuvimos una rivalidad política muy fuerte, pero que aceptó colaborar en mi gobierno y para mí fue un honor como presidente del CONAM. Pero es que a mí me da la sospecha de que usted fue dando parcelas. No, busqué a las personas que podían ejercer mejor aunque no sean de mi partido. No fue parcelas. ¿Algún social cristiano en su gobierno? No, no, recuerdo, es quizás gente afín, pero no recuerdo que haya habido social cristiano. El Partido Social Cristiano siempre se ha mantenido al margen de las acciones de gobierno. Pero, por ejemplo, ministro de Educación, Mario Jaramillo, rector de la Universidad de Cuenca, el ministro de Comunicación, Pedro Sá, otro elemento de extraordinaria valía. Entonces, gente así busqué en mi gobierno para que pueda funcionar, no porque sean adeptos a mi partido, sino porque era gente valiosa, que en cada campo podían ejercer una brillante actividad. ¿Y qué consejo le daría usted a Correa para conservar el cabello después de ser presidente? Porque lo vea usted. Que se peine Me bien. Me sorprende. Que se realidad. peine bien. Y que no le falte el pelo acá ni acá. Porque ahí sí está, casi de otra palabra, ahí sí está fregado. ¿Cómo es? Sí, sí, sí. Ni abajo tampoco. Bueno, eso no sé. Usted debe claro. es saber eso. Yo, te, yo, ¿Ah? usted, yo no sé, yo sigo frondoso. <laughs> ¿Cómo se siente dejar el poder? Una gran satisfacción. Se lo digo Hablando con plena. la mayor sinceridad aquí en este encuentro que nadie nos escucha. Se lo digo con toda sinceridad. Uno de los cargos más agradables que he tenido es ser concejal de Quito, por ejemplo, o prefecto provincial, o diputado. Pero la presidencia de la República, yo admiro a los que quieren repetir, porque es realmente una responsabilidad tan grande que a uno se le va la vida. Ve usted las fotos del de expresidente, el innombrable, cuando llegó a la presidencia... Y vele ahora, después de 10 años... Sí, o sea, es un desgaste ejercer la presidencia de la República que solo alguien masoquista puede querer repetir en esa función. Yo no tengo ese interés, ni tuve ese... Interés. Tenía el interés de llegar por la elección popular, pero no, tengo, no tenía la menor idea de repetir. ¿Usted dice que pudo haber sido electo? o sea, reelecto? Sí, era mi mejor momento político. Las encuestas todas lo hacían así. ¿Hablando en serio? Hablando en serio entre los dos. Era mi mejor momento político. Y mi familia inclusive opinaban a veces que no, no acepte ese paso tan riesgoso, personal, que podía haber tenido, porque ya sabía las consecuencias luego. La historia va cambiando, los escenarios políticos cambian. ¿Cuál fue el peor no te... día de su presidencia? Yo el creo día que dijo así, mierda, me quiero ir de aquí. El peor día de mi presidencia. Yo creo que fue el fenómeno del niño. Un país que devastó la cuesta ecuatoriana, la pulverizó, eh, la economía se cayó completamente porque los productos agrícolas eh, colapsaron. Eh, ver a la gente desesperada porque fui a recorrer todos los sectores, creo que fue el peor momento político de mi presidencia. Si usted se topa con Rosalía en una cafetería de Quito, ¿qué pasa? Que no creo que ella me salude y yo no voy a arriesgarme a saludar si no me contesta, entonces no pasa nada. ¿Pero usted sí le saludara? Mire, en la vida hay emociones y afectos que cada persona los tiene. Si una persona me tiene desafecto o no simpatiza conmigo, eh, realmente es una química mutua de parte y parte. Entonces, ¿para qué voy a hacer un acto? que sé que no va a ser correspondido, hay una química común de que no, no la tenemos, en definitiva. ¿Y si a loco que anda por aquí? Yo no tengo ningún problema personal con nadie, absolutamente. Háble, si no políticos. tiene un problema personal con el loco. No, son hechos políticos que suscitaron. O sea, usted, si es que lo invita a comer guata… No, tampoco. Una, a cosa, comer guata. Una, una cosa es no tener ningún afecto personal y otra cosa es llevarme con alguien que no deseo llevarme. En este caso personal no deseo llevarme con la presidencia. ¿Por qué lo acusa no usted de haberse confabulado ¿Cuántas? con todos los poderes fácticos del Estado para robarle la presidencia? Es libre de opinar absolutamente lo que él quiera y él sabe perfectamente que las circunstancias políticas del país eran totalmente diferentes. ¿Cómo puede decir cuando estarían todos los editoriales de la prensa que no hay cosa más vieja que el periódico del día anterior? ¿Cómo puede decir que son cuatro gatos en las calles cuando yo le decía hay millones de gentes en las calles que están solicitando un cambio? Hay que hacer cambios y no, no importaba. Entonces él sabe perfectamente que yo agoté todos los recursos de mi alcance para que haya un cambio político administrativo. ¿Se lo quiso en salvar a Bucaram. Yo, yo quiso salvar la estabilidad democrática del país porque no sabía el resultado que podía suceder. Uno sabe si alguien se derrumba, no sabe qué viene luego. Y yo creo que el país sí sabía que venía luego, por eso actuó. Porque había un liderazgo de la presidencia del Congreso. Por eso actué. Y eso fue en las calles, en las plazas y en la consulta popular ratificada. Vamos a las preguntas. Vamos. ¿Piensa regresar a la vida política? En la Jamás. Que, en la vida está pasando la chévere. Ya, ya le la, el ¿Sabe cuatro? un cargo que sí me gustaría? Concejal de Quito. Sí, es, sí, un hermoso, es un hermoso cargo. Pero nadie me pone, entonces para qué voy a no. buscarlo. En vez sí. del Mario voy a Samín. Ahí pongámoslo. <laughs> para las próximas elecciones presidenciales, ¿a quién considera que será él o su candidato ganador? Aquí creo que es más ya de escenarios económicos y políticos. La economía no tiene ideología. La economía es buscar el bienestar de los ciudadanos y que el Estado sea un proveedor de servicios públicos eficiente y dar gran auge al sector privado para que pueda salir adelante. Entonces, después de haber salido de una mala noche, una terrible noche del socialismo del siglo XXI, yo creo que la gente va a buscar la alternativa de una sociedad en democracia, con libertad. Con respeto a los derechos humanos, con la división de poderes adecuada y con un gran programa económico que no responda a una ideología sino a la realidad del mundo y del país. ¿No, no le convenció? No, no, sí, 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 <laughs> que fue discurso político. No, no, fue discurso yo... político, fue pues real. Sí, sí, yo ya fue real, todos los fue días. real, sino que no le convenzco. ¿Qué haría si estuviera en la posición de fanear, farrear? Fue el, ¿Qué dice aquí Beaud? Eso, no, no, estoy con, no estoy con lentes, pero... Deje de ver si... No entiendo una. Yo tampoco. Un... Sí. Pero bueno, de haber sido sí. una buena pregunta. Sí. Para el expresidente le gusta el canguil, pero no el del cine, sino el que maneja la ciudad. Usted que siempre quiso ser alcalde. Yo creo que hay grandes problemas de la ciudad que no han sido resueltos. Que ha habido un esfuerzo en algunas partes, pero creo que ha faltado muchísimo. Para que la ciudad esté enrumbada. La ciudad necesita un liderazgo claro y concreto. Quito es una ciudad política, donde está el centro administrativo del país, no es una ciudad muy corriente. Entonces, más allá de todo, el alcalde de Quito, más de ser administrador, tiene que representar lo que siente y piensa la ciudad. Por ejemplo, en el caso de, del expresidente Correa, el alcalde es el rector de salir a protestar, de estar manejando a la ciudadanía para exigir un cambio. Creo que eso ha faltado mucho. ¿Qué papel piensa usted que desempeña la mujer ecuatoriana en la política del país? Yo creo que no hay que decir la mujer u hombre, aquí no hay que diferenciar géneros. Cada persona llega por su capacidad. Pero en su época la política era muy machista, ¿no? Yo no he sido machista en mi vida. Ah, pero la ahorita, política... ahorita ya nadie es machista, era, ¿no? Pero no, 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 no. No. Pero en su época era jodida, ¿la... no me no, va a decir. No, 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 usted todavía creo que ni nacía en esa época. Así que no. ¿Cómo que no nacía? Pero a la pobre Rosalía la dejaron dos días. Pero ¿por madre? qué le dejaron dos días? Claro. Ya se reír. ¿Por qué le dejaron dos Por días? ¡Por machista! No! No se trataba de hombre y mujer, sino que tenga los atributos necesarios y responda a una realidad política de ese entonces. Ella no, no, lamentablemente, era la ella, ella presidencial. no había ya le expliqué hace un rato, pero no, era había, normal, no había no pues. había disposición legal que justifique y peor aún políticamente. Ni tampoco que estuvo el presidente del Congreso. Tampoco, pero un entonces por qué ella sí usted no? Era, era un momento. Digo, ¿por qué ella no y usted era sí? Era un momento de tomar decisiones. No ah, se trata de hombre de mujer. ¿Usted es medio machista también, no? No, no, no. sí, 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 sí Más sí. bien yo estoy peleando. Estoy descubriendo cubriéndole secretos no, escondidos. No, ahorita no me va a echar cinturita, porque <laughs> ahorita gané yo. No, Ustedes... siempre, si las revistas que he visto, siempre gana usted. A, a Lucio, eso de helicóptero lo hizo pedazos, de que casi se resbala otra vez para llegar. No. Entonces siempre veo que gana. No, no, yo nunca sí. gano, yo siempre sí. empato. ¿Usted se cepilla el cabello? Mm. Siempre. No uso no uso Pinilla, correcto. Siempre me cepillo el cabello desde que tenía muy poca edad. Muy poca que, Muy poco pelo. <laughs> ¿Cómo fue que deja de lado de liderazgo del partido a la hija del fundador del mismo para apersonárselo de él, flechita del partido? No entiendo. Ah, sí. ¿Por, ¿A qué? Que que ¿Por, qué? ¿Por, ¿Por qué a la fundadora del partido que yo militaba se quedó a un lado? Porque la Asamblea Nacional del Partido no estuvo de acuerdo con sus tesis políticas. Y simplemente, entonces fue el momento político que adoptó otra resolución. Lo tomó como asunto personal. ¿Es su coidearia que luego no, la denunció? No, exactamente. Pero para que vean las denuncias políticas, fue fruto de, ese, de esa enemistad política del momento. Pero le repito, no, no es que haya algo personal contra esa persona, sí que fue el escenario político que yo tenía que adoptar responsabilidades y decisiones. ¿Ese sí le calderón? Sí. Ya. Yeah. ¿Cómo fue que siendo el único representante de su partido logró eso. ser presidente del Congreso y presidente ya de la República? Ya contestamos eso. Que no fue el único, que dice que habían tres votos. <laughs> el triple lo que usted dijo, claro. el 300%. Bueno, <laughs> tampoco es que, que sea tanto, que, que tenga habilidades una cosa o que claro. sea es otra. ¿no? Está como que la refinería del Pacífico vale dólares, vale 3 mil dólares, vale 3 mil millones de dólares. No, no, no dólares. compare esas cosas, no compare esas cosas horribles. Alguna vez, eso no, no viene de aquí, pero sí. alguna vez tuvo usted un acto de corrupción puertas adentro que tuvo que cortar y se escandalizó. No, yo dejé que ¿Todos cada eran santos no, en su to, gobierno. no, 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 no digo todo? eso. Lo que digo, usted me pregunta una cosa, que si sí he cortado. No, yo no corté. Si hubo Entonces, actos de corrupción, no, si hubo denuncias de corrupción se sometieron a la función judicial. No es que dejé pasar. Hubo funcionarios que tuve que cancelar y no, no me pidan nombres. Que tuve que cancelar cuando noté que había cientos de intereses. No se olvide que días antes de que yo deje la presidencia, que hace una guerra con el Perú, las tropas ecuatorianas y peruanas estaban ubicadas a 30 metros prácticamente. Cualquier error de ese momento hubiera ocasionado un colapso. Y a mí me querían obligar a comprar 30 aviones en ese momento, que hubiera colapsado la economía nacional. Y me ¿Quién le quiere obligar? Muchos sectores del gobierno, no sé por qué intereses, pero no tengo pruebas de aquello tampoco. Pero hubo un momento determinado que me dijeron… Pero, se pero se déjenme acabar esta mucho idea. Mucho. Me dijeron: si no compras aviones, ¿no? Y hay guerra con el Perú, eres un traidor a la patria. Si compras los aviones y no hay guerra con el Perú, has colapsado la economía nacional. Toma una decisión. 24 horas para tomar esa decisión. Y, usted y tomé es? la decisión de no comprar aviones, porque vi demasiados intereses en cuanto se refiere a que yo compre aviones inmediatamente y hubiera colapsado la economía nacional. Son decisiones que la gente no sabe. ¿Y usted tuvo reuniones con Fujimori en ese tiempo? Sí, claro. Muchas reuniones con Fujimori. Muchas. Un hombre extraordinariamente hábil. Extraordinariamente hábil, pero no es, yo creo. Pero el... extraordinariamente hijo de puta también. Uh, usted, lo, usted lo dice. Yo claro. no lo he dicho, pero me solidarizo con sus expresiones. Claro. Sí. <laughs> ¿María José Carrión o Ana Lucía Armijos dice? Yo no tuve el gusto de tener ni mi equipo de gobierno a María Lucía Armijos. Sé Ana, que Lucía. Es, Ana Lucía, sé que es una muy buena economista, pero de una mentalidad totalmente diferente a la que yo tengo. ¿Y yo por qué no le soy... ponen María José Carrión? No sé, eso es, no sé. Hay que preguntar a la no persona. No, no es aquí. pana suya ¿no? cuál es la que preside la función de fiscalización? La comisión. La comisión. No, sí. no, no, la conozco realmente. Si le propone la presidencia y tuviera que elegir entre un binomio, ¿con cuál se queda? A. Abdalá, B. Rosalía sí. o Correa. Ninguno. <laughs> Paso la pregunta, ninguno. ¿Algún día tuvo un guitarra? <laughs> sí, lo tengo ahora. Lo tengo ahora. Y volvemos sí. a lo mismo chiquito, trompudo. Trompudo, y, eh, chiquito y trepador. Eh, trepador. No, le, no, no le gusta la parte de trompudo. No, porque no soy. ¿No? No soy. ¿Cuánto le costó su cuadro? ¿Cuánto me costó mi cuadro? Ya, pues 300 cuente. dólares. ¿Así de barato? A la señora, está? así de barato estaba. Estaba devaluado. Con claro. los ataques de Correa. Ahora costará mucho más. Claro. ¿Cree usted que... ¿Una decisión que se debe tomar hoy en día es eliminar el subsidio a la gasolina? No. ¿Por? ¿Quiere explicación? La pregunta no dice... No, Allá. no, no pide... Yo, yo Porque pide. es un golpe, tanto el gas como la gasolina, es un golpe directo a los sectores populares y de clase media, directo, a la vena. Entonces yo no creo eso. Yo lo que creo que hay que buscar una alternativa es de, gastar el, el gasto, de bajar el gasto público. ¿Cómo puede ser que haya 36 ministerios, cientos de sus secretarías? Miles de personas incorporadas por correa. Ya, pero sin votar hacer gente nada. tiene un costo político. No le digo si que vote gente, bien. sino que racionalice la administración. Es, no esa es la parte gente. en la que los políticos nunca quieren no. entrar. Hay que si, reducir el sabe, Estado, pero no hay que votar. gente. No, no, gente. y si hay que votar gente, eh, Luis Eduardo, si hay que votar gente, hay que votarla. Pues claro. si no cumple su función, hay que votarla. ¿Cuál fue su noche más loca en Carondelet, Carondeletis aquí? Noche? <laughs> Creo que cuando dormí una noche porque realmente no podía dormir. Por los fantasmas de Carondelet, porque no vivía ¿Usted en el Palacio. Si sí, yo no vivía en el Palacio. Yo vivía en mi casa, en Pomasqui, y ahí me traslaba todos los días. Me levantaba a las seis de la mañana a hacer ejercicio, a correr con Lucio Gutiérrez, que fue mi decán, Claro. A correr hasta la mitad del mundo y regresar. ¿Y ¿No? quién ganaba Lucio usted? Yo creo que él estaba desentrenado. ¿No? Yo estoy siempre entrenado. Yo hago dos horas de deporte diario casi. Usted es mejor deportista que Lucio. Eh, sin ofender a nadie, yo creo que sí. sí. Mucho mejor. Es una prueba la subida del helicóptero, subida de bajada, subida y bajada. Yo creo que mucho mejor Luis Eduardo. ¿Dormió una noche en Carondelet. No una, estoy exagerado. Dormí unas cinco, seis, siete noches. Pero ni una semana completa. No, no dormí en ¿Y por qué? Porque yo creí que había que no perder el espacio familiar, que se hubiera perdido totalmente si me quedo a dormir en Carondelet. Y había que no se de que hay un movimiento de, ahí. No, eso que... no. Eso, de eso no me. ¿Te decía, de, por más que soplo no, para resmerar? No, la de tina. eso no. No me, gustado, <laughs> no me hubiera gustado dormir solo en Carondelet. No me hubiera gustado. Prefería mi casa diez mil veces. Y mantenía un nexo con mi familia. Le cuento un anécdota también de eso. Cuando una, un día no había agua en mi casa, o luz no me acuerdo, cogí el teléfono y llamé a la empresa. Pues Cuando era presidente. No había luz en la casa. Del Algo presidente. así. Me llama, ah, okay. entonces llamo y le digo al encargado de ahí, digo, ¿cuándo retorna la luz a, a Pomaski? Eh, dice, ¿en algún momento retornará. Digo, ¿y con quién hablo? Me digo, ¿está hablando con el presidente de la República? Se queda callado y me dice, muy malo que usted hace. Digo que tomarse el nombre del presidente de la República. <laughs> digo, vea, soy el presidente. Llame a este teléfono y le di el teléfono. ¿no? Entonces, a los dos minutos, una llamada. Y es, ¡aló! Decía, ¿no? claro. Con un temor total. Pero no creía que yo estaba llamando directamente. No, lo que pasa es que cortamos porque el hijo de puta del Arcón no nos ha puesto el poste. Que ni sé que, que ni ¿Por qué me alude personalmente y me agrede? ¿Ah? No digo, el señor este, que ah, cuando yo... estaba por el teléfono, un patán cualquiera. ¿Cierto que es asesor del alcalde Rodas? No, en absoluto, ni, un poquito, ni un poquito. Ni habla. No, sí hablo. Ahí He tal. conversado con él en dos o tres oportunidades. En este país uno no se puede juntar con nadie a, a comer o a desayunar o a conversar, porque ya le dicen que hay algo oscuro. Una vez nos juntamos en un sitio público y fue objeto de todas las redes sociales, pero yo no soy asesor de ni he sido asesor de. ¿Y usted tiene redes sociales? Porque no le he encontrado ya. Estoy con otro nombre, ya le doy en secreto. Ah, ya hecho sí, 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 sí. Porque ¿No es esta misma red con la que está con el Galo Chiriboga y sus.? No, padres, no, no, usted se compare positivo. con Galo Chiriboga, no. No, no, yo con Galo Chiriboga no mando ni medio. Te respeto foto. mucho, pero no se compare con nadie. No, no me comparo, digo que no estoy en la misma red. En no mi no mismo, le gusta no, que yo... le ganen, ¿no? ¿Cómo? No, nada, nada. <laughs> ¿Cuáles cree que fueron las razones para fracasar en su candidatura para alcalde? En los errores que cometí. Cometí muchos errores. Como ¿no? candidato. Como candidato. Y errores yo, creí, políticos. yo creí que ya estaba ganado. Y no acepté un debate. ¿En la primera o en la segunda? En la primera. Le saqué una votación muy importante. Yo perdí con Rodrigo Paz con un 2%. Y en la segunda ocasión, le repito, casi duplico la votación frente a Maguad, pero me ganó. Era el mejor momento de Maguad. O sea, yo me enfrenté a dos personas en plena auge de popularidad: que era Rodrigo Paz, presidente de Liga o sea, Deportiva que Universitaria. Odiar la DP usted? No, yo no le odio la DP en absoluto, ¿no? No sé si ellos me odian a mí, pero yo no le doy en absoluto. ¿Qué opina de la alcaldía de Rodas? Yo creo que comentó ya comentó sobre eso. eso. ¿Hay algo más que decir? No. Si había vacío legal para elegir al presidente por ausencia definitiva, ¿no era lógico nombrar a la vicepresidenta presidenta? Ya contesté también eso. Sí, pero como. ¿Qué puedo hacer? ¿Era ella o era yo? Dice. <risa> <risa> la vida es binaria, es unos y ceros. <laughs> ¿Por qué nos quitó la presidencia del loco que ama? Ah, eso ya, es, eso ya es una pregunta que debe responder la cátedra. del PRE, que tiene todo el respeto, señor Freddy Bravo, de eh, aquí puede usted... <laughs> ¿Votó usted para que su ex exedecán sea elegido presidente? No de la había de votos, campo? pero sí, cuando me propusieron el cambio de los tres de decanes, me nombraron de inmediato... No, usted al de votó la... por Lucio, creo no, que me la pregunté. Me nombraron de inmediato al decán de la Marina y al decán de Aviación. Y no nombraban todavía al decán del Ejército. En ese lapso... Eh, lo conocí a Lucio Gutiérrez, lo vi un militar realmente profesional en su manera de ser y dije, ya no lo cambie, que se queda nada más Lucio Gutiérrez. A lo mejor cambiaba la historia del país. ¿Pero usted votó por él luego no, cuando es fue que no candidato? Ah, cuando fue candidato, yo le no, dije que voté fue por Álvaro Novoa. ¿Otra vez a Sí, Álvaro. otra vez, dos veces. él. Lo votaría siempre por Álvaro Novoa? No. ¿De fan de Álvaro Novoa? A muerte, carajo. Después de la escena frente al mar, soy más fan todavía. Pues. Claro. No, pero es... Pero eso, hablamos. Usted, ¿usted también quiere ir a enfrentar huracanes? No, ya enfrenté demasiados. ¿Es acaso requisito medir 1.65 o menos para ser presidente del Congreso? No, ya lo he demostrado. Ya sí, lo he demostrado. Pero usted tampoco está muy lejos. ¿No? Por ahí anda. No, que, no venga. Sí, sí, por ahí anda. 1.78 mil. No, no. <laughs> eso no se lo creo ni usted mismo. Al final traiga, nos medimos. Metro, claro que sí. Al final nos medimos. La plena, y pues 1.78. Okay. No, ya, 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 olvídese de eso, sí, sí. Está escultural, ya más. Sí, nomás. Eh, ya se está poniendo coqueto y aguántate un rato. ¿Considera legítimo condenar las decisiones arbitrarias del correísmo cuando hizo lo mismo usted en la consulta popular? No, yo no estoy criticando al correísmo. Moreno no. hizo consulta popular, no Correa. Correa decía que lo máximo eran consultas populares, pero esta consulta popular la es defendida por Moreno y es aprobada por el pueblo ecuatoriano. Toda consulta popular es válida, más allá del gobierno que la preside. Toda consulta popular, no hay mejor que consultar al pueblo. Bueno, hay que ver qué tan amañada está la pendejada, ¿no? ¿no? No, puede amañar a millones de gentes, pues. Ahora, si hay, hay un cómo amañar las preguntas, hay cómo amañar el resultado, verá, hay cómo amañar la campaña, verá, y hay cómo amañar la pregunta, el es muy importante, pero el pueblo ecuatoriano tiene inteligencia. No es que así vota ¿Y cómo, vea, Maduro, vea. ¿y, cómo, y cómo Maduro gana las elecciones es otra cosa Mire ah, usted. ¿sí hay no es otra cosa una ¿Sí hay es una dictadura es una dictadura hasta en todo sentido Pero hay una dictadura mañar. que yo diría vea si usted me pone a escoger entre regímenes democráticos o Venezuela Bolivia o Cuba yo definitivamente me quedo con regímenes democráticos y los que apoyen a Cuba Bolivia Venezuela que se vayan a vivir allá que practiquen lo que lo que hablan qué tan cierto es que al momento de enviar la Constitución al registro oficial se cayó el artículo de la sucesión presidencial no. permitiéndole. No, esa no. Esa este no. justo era el digitador del no. registro oficial. En la constitución que yo estaba siendo presidente de la República, se puso que en caso de falta ausencia provisional definitiva del presidente, era el vicepresidente. Eso sí se puso. Pero en la anterior, que yo no fui el que la redacté, ni mucho menos, estaba esa falla eh, terrible dentro de la constitución oh, presidencial. qué del falla más justificada. Terrible, no. Luis Eduardo. Su sufrimos terrible, mucho y terrible. Y sufrimos y sufrimos tuvimos que gobernar el país. Sí. Dios mío, ¿qué rescataría de Abdalá? Vea, yo consideré que Abdalá era un gran referente popular, que ante posiciones extremas de quizás una oligarquía frente a una expresión de la voluntad popular, Abdalá podía tener una gran oportunidad de encauzar al país representando esos sectores. Lamentablemente, desgraciadamente, no hubo esa, esa respuesta. ¿Y era un gran candidato no? Perdón. Era un gran candidato como candidato como, o sea, candidato, como tarimero, como... como candidato excepcional, excepcional. Eso usted no en la tarima más o menos, ¿no? Hago un poco de todo, depende del auditorio. En este auditorio tan selecto me limito muchas Pierda veces. Pierde de para, ley, no, no se puedo decir malas palabras. Es que en un auditorio ya popular. Era Costa, puteador usted, o sea. Pero por supuesto. Hacho, carajo! claro. Pero no lo voy a hacer ahora. A ver, ahorita puede no, hacer? No, ¿No? no. No, no lo voy a hacer. Su mejor consejo para un gobierno óptimo. No alejarse de la realidad de un país ni creerse que es eterno. ¿Qué opina del audio en el que se escucha a Nevoto y Febres Cordero repartir cargos públicos tras la caída de Bucaram? Eso, eso Qué buena para, pregunta. Eso hay que preguntarles a ellos. Yo no he hablado ni con ellos de repartir cargos públicos. Pero no yo he sí he le he preguntado a ustedes si es que se si hubo repartición. No hubo reparto ninguno. Jamás el partido Social Cristiano y esto lo tengo que declarar públicamente pidió cargos en mi gobierno. Yo escogía los elementos que eran más aptos y nunca me exigió ningún cargo público. Seguro, doctor. Seguro, ni de izquierda democrática tampoco, no fue gobierno de partidos, fue gobierno de personas con experiencia pa que tenían, su epitafio, la, que dice tenían usted, capacidad. Aquí muere alguien que no pactó. No, yo sí he negociado y no, hay, y no hay problema de decir que he negociado políticamente. El asunto es qué pacta o qué negocia, la legalidad, la licitud de lo que pacta o negocia. El resto, la política es negociar. ¿Quién tiene una mayoría absoluta en el Congreso? Nadie. Tienen que negociar, conceder. Mutuas aspiraciones. ¿Qué opinan del canguil? Ya creo que ya conversó de eso. ¿Qué consejos podría otorgar para la lucha contra la corrupción, en concreto para el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Imparcialidad e independencia de las funciones para que puedan actuar. No creo en los comités especiales o en los organismos creados ad hoc. Para, Pero usted creó la Comisión por Anticorrupción. Por supuesto que, que, llegue, que porque era un ser... momento político diferente, Ay, totalmente toda... diferente. Pero ahora ¿Y es quiénes fueron parecido? miembros de la Comisión Anticorrupción? Gente que ahora le están tomando en cuenta para todo ello. O sea, Pero hay una cosa, claro, las comisiones queijando. pueden investigar y elevar sus investigaciones ante los organismos de la función judicial, o sea, de los… Pero ustedes ley que, 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 que hacía de que la… La fiscalía este, tenga prioridad a las denuncias de la comisión, ¿no es cierto? No, no se creó ninguna ley. Y algo más que le puedo decir, en el gobierno anterior que se fue, el, el error que cometieron fue eliminar todas las leyes que controlaban el gasto público. Por Pero ejemplo. la comisión anticorrupción que usted creó no estaba creada por ley, era por no, decreto. No, 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 fue por decreto. Después oh. le elevaron a la categoría de ley. Maguad. Maguad creo. Yo le simplemente... Si Fabián Alarcón era Vitara, tenía transmisión 4x2 o 4x4. Eso y le dejo a la gente qué opina. No, no yo creo 4x8. Mi <laughs> vida, verdad, verdad. Usted juega Juega fútbol con el doctor Patricio Pazmiño Freire. Eh, el... A ver, verá. ¿Usted se escandaliza? ¿El juez de la CIDH? A ver, quiero decir lo siguiente. juega Pero déjame contestar. <risa> <risa> Primero salud. Voy con Salud. la cerveza. Los días sábados tenemos la grata costumbre con mis hijos y con amigos, desde los 15 años hasta los 80, 90 años, de jugar fútbol. Y lo hacemos dos o tres horas por la mañana. En esos encuentros de fútbol han asistido personajes como Ramiro Rivera, por ejemplo, que es mi buen El amigo. El pelado. El pelado Rivera se lesionó y ya no volvió a jugar. Yo me lesioné una vez del músculo y tuve parado tres meses, pero volví a jugar. Entonces, viene gente de diferentes características y esa, dentro de Ya se sí, características... llevan jueces de la corte interamericana. Pero no llegan sí. como jueces, pues. Llegan como personas que les gusta hacer deporte. Ajá, qué cosa. Claro, ¿Qué está invitado tira? si es que si es que quiere jugar. O sea, hay, hay, hay un Alexis Mera, que no, no es Alexis no, no, Mera, sino es Max No, no, no. Yo, yo no creo que el señor Mera juegue ni fútbol ni básquet. Pero ¿quién ha jugado fútbol nomás en su casa? Le estoy dando nombres, no quiero repetir un nombre que ya he mencionado varias veces Ramiro Rivera. Ramiro Rivera el juez Pazmiño, criticado presidente de la Corte Constitucional terriblemente. ¿Qué quiere? ¿Sacarme un nombre para los deportes? No, no, lo que le estoy diciendo es de que se criticó el correísmo de este hombre para llegar a la. ¿y ¿Qué tiene que ver su actividad pública o política? Con el deporte. Ah, usted jugara fútbol con Jorge Glass, usted entonces. No puede jugar, está, está de preso. Pero a jugar si es a que sale libre y, y, y quiere ser este, carrilero. No. ¿Usted le no, acepta? No, jugaría. Claro, o sea, no jugaría porque, por eh, una razón. Ricardo Rivera de delantero. Por, por, una por una razón muy concreta, ¿no? El señor Glass seguramente no me quiere y así lo ha manifestado permanentemente. Ya, ya, ya pero, usted pero usted recibe correístas en su casa. Yo recibo correístas en mi casa. Puedo recibir correístas, puedo recibir de cualquier ideología política, siempre que sea deporte. No me limita el hecho de que piense diferente a mí, que es el gran problema que tenemos actualmente. Pero Fernando Alvarado y Vinicio Alvarado son muy deportistas. Pero no los he conocido en mi vida. Pero si alguien quiere hacer deporte y lo conozco y no tenemos una falta de química personal o tenemos desafectos personales, ¿por qué no jugar y hacer deporte? Es el gran problema de este país. Piensa diferente, no quiero hacer nada con él. Puede pensar lo que quiera. Ya, pero estamos hablando de un juez constitucional que funciona a ver favor eso? de la dictadura. ¿Y qué tiene que ver eso con la materia deportiva? Yo no le abriría mi casa ni para jugar ping-pong. Respeto su <laughs> respeto su opinión, no la comparto. Yo creo que hay que respetar el pensamiento de los demás y hay actividades que no cuenta el aspecto de pensamiento, sino lo que se realiza, como la actividad deportiva. Si no, estaríamos eh, hecho pedazos del Mundial de, de Fútbol. No, que no juegue Rusia, que no juegue cualquier país, que no me, no me agrada. Ah, usted es la FIFA ahora, pues usted es, Estoy haciendo ¿Usted es el blatter de la política. Si Siquiera hablamos sea... de fútbol, hablamos largo. Y en esa parte también creo que vamos a tener un empate. Sí, 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 bueno, usted verá y aquí ¿Cuál Por ejemplo, le doy. De aquí, del Ecuador, del, Quito, de aquí del Ecuador soy del Barcelona. Oh, por más que se disgusten, pero soy de Barcelona. De aquí de, de, de Argentina soy de Boca Juniors. ¿De aquí de Argentina? Dice? No, no pero no me tome las expresiones exactas no beba tanto le hace mal de no. aquí de Argentina de Argentina es Boca Junior de aquí de Argentina de, y mi no culpa y, y darle con un error pequeño que cometo no, vea los preocupa. grandes errores no vea los pequeños detalles los grandes pero, errores vea. es invitar al juez Pazmino al fútbol en su casa pero usted tiene una obsesión con Pazmiño dígasela a él no no personalmente no, que me parece invítelo raro, y no. dígale no de aceptar <laughs> hay que hacer en San José esa, esa, esa entrevista ah, pero no me acabo de decir por ejemplo Francia París Saint Germain no es cierto Brasil Santos de Brasil, eh, Colombia Santa Fe de Bogotá, en fin. Pero de Brasil Chile, Santos con, o, o José. No 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 Santos. no no. No debe ni hablar. Santos de Santos de Brasil. No ah, ni hablar bien. del otro, ¿no? ¿Qué papel jugó el embajador de Estados Unidos Leslie Alexander en la caída de Bucaram y en su ascenso? Como todos los embajadores de Estados Unidos, tratando de meterse en, en todo, meterse en todo lado. Depende de lo que uno le acepte o no le acepte. De, de su opinión. Los embajadores gringos se tratan de meter en todo lado. lado. Cuando usted ve que se cae en un gobierno hay que preguntar quién estaba de embajador, ¿no? Era en el pasado. En todo caso, Estados Unidos es realmente un imperio grande y poderoso, maneja la economía mundial y la opinión de un embajador de Estados Unidos no es la misma opinión que un embajador de otro país pequeño. Pero en el caso que usted me está eh, preguntando, eh, las decisiones fueron tomadas por los ecuatorianos, no por la embajada de Estados Unidos. Pero los gringos quisieron meter pico. Quisieron meter pico, pero no, no tuvieron ningún éxito. ¿Quién es más loco, el loco de Panamá o el loco del ático? El uno ama y el otro odia. Entonces hay que, hay, que, hay que analizar exactamente cuál es más peligroso. Ahora, si se juntan los dos, peligro internacional. ¿Cuál es su opinión sobre Rosalía Arteaga? Una dama respetable. ¿Si ¿Sí no le gustó? No, no, estoy tratando ah. de entender esta otra caligrafía. El Bonil de Petro. El barril de petróleo, sí. ¿qué <laughs> precio? Es que, 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 la gente se, me que, se queja de esto, pero vengan a leer <laughs> claro sí. 80 caligrafías aquí. ¿El barril de petróleo, qué precio estuvo en su gobierno? Creo que hablamos estuvo en 6 de dólares. 5 ¿no? A 6 dólares el barril. ¿Qué probabilidad existe que los ataques terroristas en el Ecuador sean enviados por Rafael Correa al haber tenido relaciones, hijo de puta, no, favorables con las FARC? No creo que tenga ninguna importancia eso, Rafael. ¿Cuál era su reacción cuando recibía críticas durante su gobierno? Absoluto respeto a la crítica, porque si no, no se puede ser político. ¿Qué opinas sobre el decreto presidencial que nombra a Rosalía como presidenta? Eh, no, el decreto presidencial no fue como que le nombró como presidenta. El Congreso Nacional dictó una resolución que le encargaba la presidencia de Pero ella dictó un República. decreto también. No hay ningún decreto que le nombran presidenta de la República, sino vicepresidenta encargada de la presidencia de la República. No hay ningún decreto que le noman presidente de la República. Bien. Señoras y señores, ¿hay alguna pregunta que se les haya quedado? Disparen no, en este ya momento no. ya no. No, no es lo que quieran. Este ha sido un placer tener esta conversación. Espero que haya esclarecido algo y habrá mucha gente que dirá ¿por qué no le dijiste esto, porque era que vengan a decirle acá mismo. Así es. Eh, y quiero eh, dos cosas. Una, invitarlos al próximo castigo divino que será el 19 de marzo con el doctor Julio César Trujillo, eh, este, probablemente presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, ex Democracia Popular, ex Presidente de la República. Le preguntaremos por qué le dicen gallo hervido y, y todo lo que tenga que suceder después de eso. Después de esto, un fuerte aplauso a nuestro invitado de esta noche. Muchas gracias. El Muchas doctor gracias. Fabián Alarcón. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Luis Eduardo. Muchas gracias. Ahora sí, saludo una copita. Sí. Acabemos este vino ya en paz y tranquilidad para que se le quite la gripe, doctor. Sí. Realmente. Bienvenidos bien. todos. Gracias ¿no? a todos. Salud con todos. Salud. Sí puede medir unos 77. No, no. No, aquí está bien. Aquí está bien. Sí puede medir unos 77. Sí puede. Se puede, puede, puede. Pero no se alce, no se alce. Muchas gracias, a Luis Eduardo. Estamos siempre en contacto. ¿no? Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.